Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es el lunes 11 de diciembre. Regresamos a la conexión con la actualidad local en directo después de un puente con motivo de la celebración de la Constitución y la Inmaculada, y lo hacemos en una jornada en la que el Palacio de la Asamblea va a acoger el vigésimo sexto pleno escolar. Seis centros escolares van a participar en este evento que ya tradicionalmente se viene celebrando en la ciudad autónoma con motivo de la celebración. Del Día de la Constitución. También estaremos en conexión con la Protectora de Animales eh, después de que se haya celebrado la semana pasada una asamblea y, bueno, pues eh, testaremos eh, cómo está la situación de esta, de esta entidad, de esta asociación, cuáles son los objetivos, los retos que se marcan para el próximo curso y cuántos animales, cuántas mascotas. Están esperando ahora mismo una adopción. Y en un día en el que también se va, está previsto que se celebre esta tarde, a las 7, esa reunión informativa de la plataforma Todos por una Sanidad Digna, en la que se va a presentar toda la hoja de ruta de esta, eh, de esta, de esta entidad, de esta plataforma que busca una sanidad digna para todos los teutíes en el grupo de WhatsApp. Establecido y abierto para, este, para esta organización. Bueno, pues ya hay casi 600 personas. También repasaremos bueno, pues ese partido. en el que el Ceuta volvía a dejarse puntos en el tiempo de descuento. después de haber. Eh, empatado un 2-0 en contra en el campo del Intercity de Alicante. Bueno, pues en el 93 recibía el mazazo del 3-2 definitivo y perdía tres puntos. Son tres jornadas consecutivas en las que el equipo de JJ Romero pierde puntos en el tiempo de, de descuento. Y también, bueno, pues vamos a hablar, vamos a conocer cuáles son los riesgos y los beneficios de la cirugía de plástica de los párpados. De eso se va a hablar esta tarde en la biblioteca eh, pública y de eso va a hablarnos ahora Alicia Urbano. Muy buenos días, Alicia, cuéntanos. Buenos días, Susana. Esta tarde, como bien dices, eh, va, se va a impartir una conferencia en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez, será a las 7 de la tarde, y la va a impartir la jefa de sección de oftalmología de, del Hospital Universitario de Ceuta. Eh, eh, esto está organizado por el Rotary Club. Nosotros nos hemos venido hasta las consultas externas del hospital para hablar con Kumari Nangwani, que es la encargada de, de llevar a cabo esta conferencia, porque queremos saber, queremos saber, ¿En qué va a consistir? Muy buenos días. Buenos días. ¿En qué va a consistir la conferencia de esta tarde? Eh, la conferencia consistirá en la patología del párpado y haciendo más incidencia en la blefaroplastia. La blefaroplastia es eh, una cirugía en la que se elimina el, el exceso de piel, la piel redundante, porque cuando ocurre esto, cuando se produce la dermatochalasia, eh, la piel cae por encima de las pestañas y quita campo temporal. Lo que hacemos en esta cirugía es... Eh, corregir esto, con lo, con lo que el paciente recupera mucho campo visual. Además, hay, mm, a, suelen llevar asociadas caída también de la ceja, caída del ángulo del ojo, todo esto se corrige en esta cirugía. ¿Se pueden marcar más en el plano estético o en el.? Aquí en la seguridad social nosotros no, no, no cubrimos la estética, entonces esto se hace en casos de tosis, de eh, que el paciente ha perdido campo visual. ¿Qué beneficios tiene, además de, de recuperar esa, ese campo de visión, no? ¿Porque en qué porcentaje se recupera? Totalmente. Ha habido un, una piel que redundante que cubría el campo temporal y al quitar esa piel, pues recupera el paciente todo el campo te, temporal. Añadido viene la estética, que es el paciente se encuentra mucho mejor, hay un rejuvenecimiento y hay eh, una mayor autoestima con esta cirugía. Son cirugías que, que vosotros eh, eh, seleccionáis a las personas o, o son ellas las que las que la piden cómo va ambas cosas pero nosotros seleccionamos y vemos que no hay tosis no se puede hacer por el seguro hay muchas clínicas privadas que lo hacen cuando es puramente estética se llevan a cabo muchas intervenciones de este tipo en Ceuta pues cada mes haremos unas cuatro o seis y los resultados, pues supongo que son muy satisfactorios. ¿no? Espectaculares. ¿eh? Acabo de quitarle las suturas a una paciente que, que se operó hace diez días, más o menos, y bueno, un cambio total. ¿Qué riesgo conlleva? Pues eh, se produce un hematomas, evidentemente, es una zona muy vascularizada, inflamación y muy escasamente infección. Yo no he tenido nunca un caso de infección, pero eso, como cualquier cirugía, son los riesgos probables. ¿Y qué posoperatorio tiene? Porque cuidados especiales, supongo. Sí, cama incorporada para que se inflame lo menos posible, hielo, frío local y un antibiótico tópico. Ese es el posoperatorio, 10-15 días. Generalmente le decimos al paciente que pida la baja durante ese tiempo porque está el ojo inflamado, con hematoma y demás, pero los resultados suelen ser muy buenos. O sea que dentro de lo que cabe es un posoperatorio sencillo, ¿no? Sí, sí, sencillo y relativamente corto. Pues solo nos queda invitar a todos los ceutíes que quieran acercarse hasta la biblioteca esta tarde para conocer pues, los beneficios y riesgos de esta intervención. Sí, pero también me gustaría incidir en Rotary. Rotary ha sido quien ha organizado esto. Eh, nosotros hemos hecho muchas actividades en Ceuta. Eh, por ejemplo, el premio Estudiante Destacado, antes de que lo tomara la ciudad autónoma, durante 11 años lo hacíamos nosotros. Eh, hemos colaborado con el Centro de Autismo, eh, eh, con Caritas Diocesana, también hemos colaborado mucho. O sea, nuestro punto principal de actuación es Ceuta. Y no solamente nos dedicamos a ayudar, también somos un grupo cultural que hacemos reuniones culturales. Eh, en el, esta tarde voy a poner un vídeo de, de un niño ciego por cataratas en la India y cómo Rotary ha ayudado a, esa, a, esa, um, a ese grupo, eh, a ese hospital en la India para la cirugía de cataratas. El trabajo social y cultural de Rotary en Ceuta es más que he conocido, ¿verdad? Bueno, no diría yo tanto, no sé por qué, a pesar de todas las actividades que hacemos, no somos muy conocidos. Entonces, esto, esto que vamos a hacer esta tarde es precisamente para eso, para que la gente nos conozca y se acerque más a Rotary. Pues nosotros intentaremos darle esa difusión, Kumari. Muchas gracias por atendernos. A vosotros siempre. Pues Susana eh, sobre esto va, va a versar la conferencia de esta tarde. Estos son eh, ligeramente, pues, pinceladas de los riesgos, de los beneficios y de todo lo que conlleva este tipo de intervenciones organizado por el Rotary Club que esta tarde tendrá lugar. Pues muchas gracias eh, Alicia. Seguimos en conexión. Pide paso cuando tengas más cuestiones eh, de interés y recuerden pueden asistir esta tarde a la biblioteca a esta presentación, a esta conferencia sobre la patología del párpado. Son las 17 una conexión con la agencia estatal de meteorología y continuamos. Y aquí tienen las previsiones para este lunes son de cielo eh, nubosos con nubes fundamentalmente altas. Las temperaturas eh, continúan en la mínima en torno a los 16 grados, la máxima asciende hasta los 22. El viento sopla, sopla flujo variable, aumentará a poniente moderado por la tarde. Nos tienes en el bolsillo. Sí, sí, en el bolsillo. Y es que desde ya y a un solo clic puedes acceder a todo nuestro contenido. En la nueva aplicación Ceuta Play podrás ver todos nuestros programas, resúmenes deportivos, espectáculos, entrevistas, recetas de cocina, historia de Ceuta o todos nuestros documentales entre un largo etcétera. Instala la aplicación Ceuta Play y tendrás toda la televisión pública en tus manos. El 14 de diciembre estrenamos en la pública La Casa Chica, un programa en el que han intervenido creadoras, creadores y profesionales de distintos ámbitos de la cultura local. Una pequeña muestra de la variedad y la riqueza que florece en esta tierra. Vente a nuestra casa. Entra en La Casa Chica. Nueve minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 11 de diciembre. No hace falta que le recordemos que ya estamos en periodo prenavideño. Solamente hay que ver las calles y también la decoración, en este caso, de, de conectados del plateo y de la cabecera que acaban de escuchar y que acaban de ver. Y una época también especial para el entorno, para la familia, para la Asociación de, de la Protectora de Animales de Ceuta. Andrea Rudy Buscato, vicepresidenta, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo afrontamos este final de año festivo de regalos en torno a la situación de la, de la Protectora? Pues bueno, la afrontamos con, con muchas ganas, como siempre afrontamos todas y cada una de, la, de los retos que, que se nos presentan y bueno, de la situación que tenemos ahora mismo en la Protectora. Y bueno, sí que esperamos que durante este tiempo, como es normal y es habitual, eh, aumente la tasa de, de adopción, pero bueno, también siempre eh, lo que decimos, eh, que sea una adopción responsable, una adopción consensuada y que no sea un regalo ni un capricho para, para un niño en Reyes mm. o en Navidad. En el año que llevamos, bueno, pues habéis dado una adopción... Eh, A ah, 41 perros y 28 gatos. Sí, bueno, eso realmente desde que empezamos en mayo en la, mm. en la protectora. Antes de nuestro, nuestra etapa, antes de empezar nosotros en, en la protectora, la anterior Junta Directiva ya entregó algunos algunos gatos y algunos perros en, en adopción, Nosotros hemos hecho el balance desde que entramos en la, en la protectora. Pero sí, bueno, han salido, la verdad, que bastante, bastantes animales. ¿Y cuántos hay ahora? pues ahora mismo tenemos en la protectora unos 68 animales, entre cachorros y, y adultos, unos 68 dentro de la misma protectora, y luego en acogida, pues tendremos unos 15 más o menos. Mm. hablamos de animales en general, no de... bueno, eh... yo, yo en este caso me refería a los perros. Mm. Eh, dentro de la gatera, por ejemplo, tenemos 120. 120 gatitos. la mayoría son gatos enfermos. Eh, nuestra gatera realmente actúa como, como santuario para gatos con, con algún tipo de patología. Y, y luego, bueno, tenemos la protectora, la, la parte de perro. Eh, ¿Y cómo, cómo valoras esa, esa tasa de adopción? Dice, esperamos que se, que se incremente la tasa de adopción. ¿Qué valoración haces de estos datos que acabas de, de dar? Y, bueno, ¿cómo está cómo ahora? Pues la verdad que, que bueno, eh, esperamos que, que haya más adopciones, precisamente porque sabemos ya que hay bueno, varios cuestionarios de, de gente que quiere adoptar. De hecho, mañana mismo se van dos perritos también adoptados a Barcelona. Uh -huh. O sea, que ya ese número subirá. Eh, de hecho, desde la asamblea que fue la semana pasada, no recuerdo el día 4, si no recuerdo mal, hasta hoy ya hemos formalizado varias adopciones más, o sea que ya en vez de 41 creo que son 44 perros los que se han entregado. Estamos también por formalizar ahora tres adopciones de, de gatos, o sea que ese número va, va a subir de aquí a final de año. Y, y bueno, esperamos que, que eso siga y sobre todo lo que, lo que siempre decimos que sea algo eh, responsable y que, mm. que sea. Mm, uno, uno más de la familia, que es claro, no un capricho. Claro, porque estamos hablando de tasas de adopción. Me gustaría hablar contigo de cómo estamos aquí en Ceuta en cuanto a tasas de abandono, porque, por ejemplo, según la fundación Affinity, el año pasado en España fueron abandonados o acogidos por asociaciones tipo La Protectora casi 300.000 perros, 288.457 animales, perros y gatos. Uh -huh. Es una media de 790 mascotas abandonadas al día. ¿Cómo estamos en Ceuta en ese sentido? Pues Ceuta la verdad que tenemos un, un, bueno, igual que en el resto de España tenemos un problema grave con el tema de, de los abandonos. Yo creo que es un problema de, de falta de conciencia animal, un falta de, una falta de, de respeto hacia la vida de los animales. Eso no puede ser que sea un capricho que cojo un animal, lo tengo tres meses, cuatro meses, cinco meses, un año, y después cuando deja de ser cachorro, cuando deja de ser gracioso y, y bonito, pues lo abandono, lo dejo o, o, o lo llevo a una protectora o a, un, a una perrera y, y sobre todo esto se incrementa en Ceuta eh, por la falta de conciencia a la hora de poner chip. Ahora mismo es obligatorio por la nueva ley de protección animal, pero bueno tenemos muchísimos animales que llegan a tanto a la protectora, a la perrera como a distintas asociaciones que están sin chis, Después lo reclama una familia, ¿no? Ese, ese gato, ese perro es mío. ¿Lo puedes demostrar? Mm. Un animal que tiene tres años, ¿por qué no tiene ese, esa identificación? ¿Por qué no tiene chip? Porque al final es mucho más fácil no ponerle chis, el día que me canse, a mí nadie me va a reclamar si este gato es mío o deja de ser mío porque no, no hay nada que lo identifique. ¿Cuáles son las principales causas de abandono aquí en Ceuta, Andrea? Yo creo que, que es un poco la falta de conciencia, o sea, lo, lo primordial es que no tenemos conciencia realmente de, de lo que significa tener un animal. Tenemos idealizado, por ejemplo, el tema de tener un perro, tener un gato. Vemos la parte bonita, la parte graciosa, un cachorro, eh, de sacarlo a pasear, de dar una vuelta, de mira qué gracioso es, pero no sabemos que un perro puede tener problemas, tanto de salud como temas de comportamiento, como si me voy de casa mmm, X horas porque tengo que ir a trabajar, la animal puede tener eh, problemas de ansiedad por separación, puede romper algo, puede romper los muebles, puede morder el sofá y cuando te muerde el sofá llegas a la casa y está todo reventado, ahí el perro es muy malo, lo lleva a la protectora. No, el perro no es muy malo, el perro lo que tiene es un problema de ansiedad por separación o tiene un problema de comportamiento, que eso es perfectamente solucionable si... Tienes unas pautas, si hablas con un educador, incluso viniendo a la protectora, que la presidenta bueno, Sandra eh, tiene muchísima formación sobre educación canina y puede dar consejos a, a las familias para que solucionen todo ese tipo de problemas. Uh -huh. ¿Y eh, qué objetivos se marca la, la protectora para el futuro próximo, de ahora en adelante? Pues bueno, eh, sobre todo eso, eh, seguir concienciando a la gente de la importancia de, de tener una adopción responsable de que las adopciones no son algo de un día para otro, de que nos ha pasado en alguna ocasión, de vengo a la protectora, veo un perrito que es gracioso, me lo llevo a la casa esta misma noche, no. Hay un proceso de adopción, hay un, un proceso por el que todas las personas tienen que pasar indistintamente de, de quien sea. De hecho, Sandra, que es la presidenta, adoptó en, en, en verano un perrito, a través, de hecho, a través de la protectora, y ella ha pasado el mismo proceso que podrías haber pasado tú. Uh -huh. Ella ha hecho su cuestionario, ha hecho todas sus cosas y, y ella ha pasado por el mismo ¿Cuál proceso. cuál es el proceso? ¿Cuestionario? ¿Hace un cuestionario? En el que se trata. Se se hace una, una, son una serie de preguntas en las que se valora la viabilidad o bueno, la idoneidad de la familia, sí. porque ya tanto para un perro como para un gato, no es lo mismo. Si tú tienes, por ejemplo, tienes niños y quieres adoptar un perro que sabemos que no es apto con niños, pues estamos diciendo, no, este perro no, te podemos guiar hacia otro perro. Sí. Hay gente que a lo mejor se, se enamora de un animal, pero es que no es el animal que, que, que está para esa familia. Nosotros siempre decimos que hay un perro para cada familia y hay un gato para cada familia. Porque cada animal tiene una necesidad completamente distinta, tiene un carácter distinto y bueno, pues cada familia eh, tiene que saber que no puede adoptar cualquier animal. Mm -hmm. O por ejemplo, un, un malinois... que son animales que necesitan muchísimo, muchísima actividad física, necesitan salir a correr, eh, tienen muchísima, muchísima energía. Pues a lo mejor no es para una familia, mm, por ejemplo, de dos personas mayores que no tienen apenas movilidad, que no pueden salir, que no tienen yeah. esa fuerza para, para salir a correr con el animal... Pues a lo mejor para esa familia, lo mejor pues un mastín o algún perro que sea más tranquilito. Primero hacemos ese proceso que es el, el, el cuestionario. Después, si es en Ceuta, o bien hacemos previsita al domicilio para conocer, o bien la familia viene a la protectora, lo estoy, estamos hablando. Y si es en la península, es una videollamada. Y después de ese proceso, si damos el visto bueno, en Ceuta se hace primero un proceso de acogida de 15 días. Uh -huh. Eh, en el que pues, como, una, como un periodo de prueba para ver si el animal se adapta a la familia, si la familia nos convence para ese animal y después de esos 15 días se hace la adopción. Y en la península sí que es verdad que la gente que, que adopta la península, adopta a lo mejor como con adopta ciega, porque no conoce al animal, adopta con muchísima más conciencia y se lo piensa más, muchísimo antes de hacer cuestionarios, de hacer, cuestionario, hacer videollamadas. Eh, es todo un proceso como más consensuado, más tranquilo, más relajado. Y al final, claro, no puedes hacer acogida fuera en la península. Lo que hacemos es adopción directa. Y las adopciones en la península el 99% salen siempre bien. Porque eh, aquí eh, en Ceuta ha habido casos, bueno, lo habéis publicado en vuestras redes sociales, de perros que han sido adoptados y luego devueltos a la protectora. Sí, sí, sí. Han vuelto a ser abandonados. ¿Por qué ocurre eso? Pues yo creo que, que pasa precisamente por eso, porque llegas a la protectora, eh, paseas con el animal, ves que pasea muy bien, <coughs> que se lleva bien a lo mejor con tu niño, con tu niña, que hay feeling, que el animal puede mm, eh, tener buena relación, después lo metes en casa, por ejemplo tienes un, un gato y de primera hora el perro no se va a llevar bien con el gato, o sí, pero puede que no, o tienes otro perro y no se llevan bien, te lo llevas del tirón y no haces un proceso de adaptación correcto, eh, no lo introduces bien en, en, en el hogar o por ejemplo hay animales que cuando salen de la protectora y pasean por la calle, por el rebellín con tantísima gente, como no están acostumbrados a ese barullo, a tantísima gente, a los coches, a las motos, empieza a tirar, empieza a ladrar, empieza a tener problemas de, de, de comportamiento reactivo. Entonces, claro, tú dices que el perro, cuando yo lo pasaba a la protectora, no era así. Claro, era así. Lo que pasa es que no, no, no te habías dado cuenta porque lo has sacado de su entorno, de su contexto, de la situación donde él se siente cómodo, y eh, lo has metido en otro entorno to totalmente distinto. Entonces, mmm, el perro es así. Lo único que necesita que tú le lleves a, a lo que realmente lo que, lo que lo que necesita el animal, que es una mm. tranquilidad, es sacarlo a lo mejor una hora más tranquila, y hace un proceso de adaptación correcto. Mm. Eh... ¿Cómo está el tema de la búsqueda de soluciones para volver a retomar los viajes de perros y gatos que adoptan en Francia? Pues bueno, eso la verdad que la, la situación está cada vez mejor, parece ser. Eh, sí que es verdad que bueno, eh, nos dieron eh, varias vías por las que podíamos tirar. Eh, nosotras empezamos el trabajo por todos los sitios. Cuando nos dijeron que teníamos que paralizarlo, la verdad que fue un bajón bastante grande porque no entendíamos nada. Cuando además teníamos todo to 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 completamente listo, el camión arreglado, eh, limpio, totalmente desinfectado, los animales preparados, eh, todos los voluntarios y voluntarias listos para esa noche, que para nosotros es algo mágico porque al final es. Son parte de, de, de tu vida, parte de, de ti que se van y que a lo mejor son animales que no vas a volver a ver nunca en la vida. Lo ves por fotos, sabes que están bien, pero son animales con los mm. que pasas muchísimas horas y no vas a volver a ver. Y, y bueno, la verdad es que fue un chasco, pero nos reunimos con, con el ministerio, con delegación, estuvimos hablando, nos dieron varias vías. Estamos tirando por todas las vías y bueno, parece ser que estamos viendo un poco la luz al final del túnel. Y eh, a ver si de cara a, lo mejor a principios de año 2024 podríamos retomarlo. Uh -huh. Ahora sí que es verdad que estamos preparando un viaje de, a Francia precisamente, pero es directamente de, de perros adoptados. Al ser perros adoptados hay muchísima más facilidad, porque los que se iban a ir eran a, a refugio uh -huh. y se necesita un papel especial, entonces eso es lo que se nos complicó. Pero los que van adoptados sí se van a poder sí ir. Sí, se van a poder ir. Sí. Estamos viendo vídeos. Eh... En, ahí en la en la pantalla bueno pues de algunos de los perros que esperan una familia Andrea sí bueno ahí estamos viendo a, a Kiraz eh, es una perra la verdad que maravillosa yo me, me emociono y todo cuando la veo ¿por qué? porque es una perra que la pasa muy mal es una perra que ha tenido ha tenido mala vida y y bueno, desde que está con nosotros es una perra súper feliz, es una perra maravillosa, que tiene... Uf, perdón. Que ha sido maltratada. No, bueno, ella la, la quisieron utilizar para pa pelea en el príncipe y no valía. Ella es una perra muy cariñosa, muy buena. Uf, no puedo verla. ¿Qué tiempo tiene? Ella tiene unos do, dos años más o menos, tiene dos añitos. Es una perra mal, mal categorizada como potencial, como peligrosa. Cuando, ni mucho menos. Es una perra estupenda, súper cariñosa, se lleva bien con perros, se lleva bien con machos, con, macho, con hembras, con niños, con adultos. Eh, es una perra, vamos, increíble. Eh, ya te digo que la intentaron utilizar para, para peleas, no, ella no, no, no quería pelear. Y la abandonaron una primera vez, fuimos a, a recogerla, eh, la recogieron y la volvieron a soltar. El, el servicio de recogida por orden de. De, de sanidad pusimos una denuncia eso ya fue hace tiempo uh -huh. cuando estábamos en Soy Tu Voz y bueno pusimos la denuncia de, de lo que había pasado de que el mismo servicio de recogida pues había vuelto a, a soltar a la perra por donde sanidad la perra estuvo unos cuantos meses tres cuatro meses sin saber nada de ella no supimos nada de, de ella hasta que apareció abandonada nuevamente eh, en este caso apareció atada en, en Juan de Juanes si no recuerdo mal a una farola junto a otra, a otra perrita, una, una Malinois, que además ya ha sido adoptada, Mae, que era su, su fiel compañera, uh -huh. y, y ella sí, sí tuvo la suerte de ser adoptada. Después, junto a Kiraz, pusimos a, a otro perrito, Bilbo, que también ha tenido la suerte de ser adoptado, y ahora pues la hemos metido con otros dos perritos, y, y la verdad es que la convivencia está siendo, está siendo muy buena. Entonces, sí ha sido maltratada. Sí, un doble, doble o triple abandono, y toda la uh -huh. vida que ha tenido antes, bueno, de. Pegar, no tenemos constancia. Yo sí, me sí. refería a maltrato en el ya, sentido ya, de perfecto. pegar. Pero sí que es verdad que, bueno, mm. que un abandono al final es, es una forma de maltrato mm. también. ¿Y este, ¿Y este perrito? Este es Regali, Este es el niño de mis ojos. <laughs> Regaliz es un, un perro muy asustón, un perro muy miedoso. Pero cuando coges confianza con él, eh, no hay perro mejor que él. O sea, súper, súper cariñoso. Se lleva bien con, con perros. De hecho, convive con una perrita. Estuvo conviviendo también con otro, con otro perro, con Tony. Pero bueno, Tony tuvo la suerte de ser adoptado. Eh, además, Regalí tiene, tiene una enfermedad, tiene hismania que bueno, no es una enfermedad grave, es una enfermedad que además tiene muchos perros. Simplemente él toma una medicación todos los días, mañana mm. y tarde, con sus pastillitas, él está totalmente regulado, no necesita tratamiento especial, no necesita absolutamente nada, simplemente sus dos pastillas eh, al día y ya está. Y sobre todo ganar confianza con, con la persona que lo adopte, con los voluntarios que, que estamos todos los días allí, es que no hay perro mejor que él o sea, eh, es maravilloso uh -huh. no sé si tendremos más eh, perritos eh, por ahí de los que buscan una, una familia y aprovechando que también estamos, mira aquí tenemos otro este es Jack Jack es un, un perro que fue abandonado por su familia, de hecho lo dejaron, lo dejaron en el centro zoosanitario lo dejaron porque bueno, por una pelea o por algún tipo de accidente o algo eh, tuvo una herida bastante grave en la pata y y bueno, pues tuvo un, una infección, eh, por lo que tuvimos que cortarle la pata, porque él mismo del, del dolor que tenía en, en su patita, pues se la, se la estaba comiendo. Entonces, lo más, eh, vamos, la solución que nos dio el veterinario en este caso era amputar. Uh -huh. eh, esa empatía que genera, el, bueno, vosotros los voluntarios en la, en la asociación protectora de animales, eh, cada tarde, cada día, cuando subís a las instalaciones eh, luego se lleva a casa también. Sí, te lo llevas a casa y muchas veces, o incluso tienes un día malo en tu casa, llegas a la protectora y, y se te cambia. O sea, ves a, a estos animales, ves cómo mm. llegas a, lo, a los patios y empiezan a saltar todo y, y, a, y cuando sacas a alguno te da mil lametones y, y ves cómo, cómo ellos lo pasan muchísimo peor que nosotros y al final nos dan muchísimas lecciones de vida. Mm. Porque han tenido una vida pff, mil veces, por ejemplo, Jack mil veces más difícil que la, la que he podido tener yo. Y, y lo ves siempre feliz. Él no. Mm. nunca llora, nunca. vamos, es, es un perro totalmente feliz. Bueno, teniendo en cuenta en las fechas eh, que estamos, teniendo en cuenta que están ya iniciando sus trabajos los Reyes Magos, Papá Noel y demás, es importante recordar eh, la responsabilidad que requiere tener una mascota. Y si, porque tú lo decías, bueno, pues hay perros que tienen, vienen con alguna enfermedad, es una, un tiempo que exigen, que necesitan. Y una vez que tenemos claro que estamos dispuestos a asumir esa responsabilidad, que no se compre, que se vaya la, a, la, a la protectora y se adopte. Exacto. Sobre todo que se, que se adopte, que se dé oportunidades a, a perritos que a lo mejor no pueden tener la oportunidad. Eh, en la protectora, no solamente la nuestra, en muchísimas protectoras, hay perros de todos los tipos, que muchas veces la gente se sorprende. El otro día, por ejemplo, pasábamos con un, con, un, con un pastor alemán y la gente se sorprendía que hubiese un pastor alemán en la protectora, puro, de raza. Sí, la gente abandona animales, incluso de raza. Entonces, que hay animales para toda la familia. Bueno, también hay gente que pide razas. Sí, si pide razas, pide animal con raza. Sí, allí hay animales de todo tipo. La mm. mayoría son chuchitos. Que son para mí lo, los mejores, uh -huh. pero hay animales de todos los tipos: hay animales eh, grandes, hay animales pequeños, hay cachorros, hay adultos, hay algunos con, con algún tipo de, de necesidad especial. O sea, hay, hay animales para todas las familias. Por cierto, que si quieren eh, conocer los animales que están ahora disponibles o esperando una familia, buscando una familia en la protectora, puede conectar en la página protectoraanimalesceuta.es y seleccionar. Eh, la opción donde pone adopta, ahí están todos los, los animales que buscan, que buscan una, una familia. Y por otro lado, este fin de semana la protectora Andrea va a, a celebrar, está organizando ya un curso, un curso eh, de educación canina, sí. será 16 y 17 de diciembre, sábado y domingo. Sí. ¿Cuál es el objetivo de ese, de ese curso? Pues el objetivo principal es conocer. Mmm... Eh, lecciones básicas de, de, educación, de educación canina, eh, tanto el manejo de correas como entrada y salida de cheniles para los animales de la protectora, como incluso cosas que podemos eh, hacer en nuestra, en nuestra vida personal, en nuestro ámbito personal, con nuestros propios animales, que no tiene que ser enfocado únicamente para, para perros sí. de protectora, o sea, es decir, si alguien no es voluntario de la protectora, pero tiene algún problema con, con su perito, eh, de algún problema de educación o de que sea reactivo y demás, también puede venir a, al curso porque va a aprender unas técnicas. Además, vienen tres formadores, viene una veterinaria, vienen dos, dos edu educadores caninos eh, bastante importantes eh, de la península y nos van a dar charlas, tanto la parte teórica como la, la parte práctica. Con Alejandro, por ejemplo, ya hemos trabajado, que es uno de los ponentes que va a venir. Eh, de hecho es nuestro educador canino dentro de la protectora y vamos, es que te pones a hablar y o sea, se te pone a hablar y se te cae la baba, o sea es que eh, cuando habla de los perros solamente con ver al animal te sabe decir si tiene miedo, si no tiene miedo, si tiene algún tipo de problema, eh, con cuál se puede llevar bien, con cuál no se puede llevar bien y, y es que para todos los ámbitos de cualquier persona que quiera trabajar con un animal ya sea en su vida personal como en protectora o, uh -huh. o si quiere dedicarlo a algo profesional eh, el, el curso es un, mm. algo básico, algo para empezar, pero le va a funcionar. Pero va dirigido a toda la ciudadanía, no solamente a los voluntarios de, de la protectora, eh, porque hay plazas limitadas. Hay plazas limitadas. Eh, lo tenemos abierto para socios, para, no, para voluntarios y para gente de, para no socios. Mm -hmm. ¿Y no cómo van las inscripciones? Eh, la verdad que te lo estamos viendo muchísimo. De hecho, ayer fue día de paseo porque lo tuvimos que cambiar eh, por temas también de, de trabajo. Y, y allí se apuntó muchísima gente a, al curso. Uh -huh. Cualquier persona que se quiera apuntar nos puede escribir tanto por Facebook como por Instagram o a través de nuestro correo y, y le, le confirmamos plazas y todavía nos queda cuando nos haya escrito. Uh -huh. eh, porque los domingos son días de paseo, hay varios días de, de paseo. Eh, es el sábado, o sea todos los días de lunes a, a sábado lo que pasa es que este sábado estuvimos trabajando con varios animales entonces lo hemos cambiado para el domingo uh -huh. domingo es un día realmente de trabajo para el trabajo interno de la protectora, tanto para trabajo con uh -huh. animales como para limpieza ¿Cuántos voluntarios así? hay ahora mismo entre los paseos y eh, trabajando bueno pues a diario prácticamente? En la pues a diario por así decirlo pues a lo mejor somos unos 15 voluntarios, entre bueno, los que vienen a pasear uh -huh. algo, un voluntario más fijo, por así decirlo, más la junta y, y demás. Pero luego gente de la calle que venga esporádicamente a pasear, la verdad que hay muchísima gente. Uh -huh. Sobre todo los sábados, que es día que como que la gente se anima más, un fin de semana, los niños no tienen que hacer trascolar, entonces suele subir uh -huh. muchísimo más. Y quería preguntarte también, Andrea, ¿cómo están las instalaciones? Porque cada vez que llueve. Así un poco fuerte, parece que no, la proyectora Fuerte y flojo, da igual. Eh, siempre está pidiendo ayuda, se si necesita acogida... ...porque, bueno, los proyectos se están mojando. Sí, no, la verdad que la situación en, en la proyectora ...en tema de instalaciones, la verdad que es bastante preocupante... ...estamos a la espera de que podamos empezar la obra... Eh, ...ya se aprobó en su momento el presupuesto... ...estamos a la espera del permiso de obra para poder empezar... ...que estamos, vamos, <coughs> cada día parece que es un problema más... ...un papel que nos falta, una cosa que no nos han dicho... Y, ...y la verdad es que es bastante preocupante... ...primero por la capacidad que tenemos la protectora... ...porque una vez que hagamos la obra... ...la capacidad va a incrementar muchísimo... ...y también eh, la calidad de, de vida de estos animales... ...porque bueno, se va a hacer obras en distintas formas... ...y la, la, los patios por ejemplo, la parte interna se va a cerrar... ...para que puedan dormir de forma individual... ...y durante la noche no haya mm. peleas... ...que también es algo que, que puede suceder... ...que se peleen los perros de la noche... ...y claro, por la noche no hay nadie allí... Y tanto para la capacidad como para la, el tema de gotera, porque por ejemplo, el último día que estuvo lloviendo, tenemos una mamá que acaba de parir allí en la protectora y eh, su chenil, su habitación, estaba completamente inundada, los bebés mojados, que mm. tuvo que secarlos a todos, a la mamá le caía el agua a chorros por, por la lámpara de, del agua, o sea que, que hay varios cheniles que son. Eh, vamos, que no debería haber ningún animal ahí, pero al final por, por necesidades. Mm. ...tienes que ocuparlo. Mm. ¿Cuántos bebés hay? Pues ahora mismo tenemos 33 cachorros. O sea, casi la mitad de los perros que hay son cachorritos. Bueno, tenemos eh, 33 entre los que tenemos en, en la protectora adentro... ...y los que tenemos en acogida. Que en acogida tendremos unos 15 más o menos... ...pues la mayoría de los que están en acogida son cachorros. Uh -huh. son, eh, tenemos siete lactantes que han abandonado <coughs> recién nacido ...una mamá con siete cachorros, ahora nos va a llegar otra... Tenemos otra mamá que tiene cuatro cachorros, eh, los cuatro labradores, porque ya se ha ido uno en acogida con noción de adopción. Tenemos un, un mali, tenemos hmm. bastante. Pues Andrea Ruiz, esperemos que en estas fechas no vaya mucha gente tocando la puerta con un perrito bajo el brazo, sino que vaya Papá Noel, que vayan los Reyes Magos. Eh, bueno, buscando o llevando perritos a casas donde estén convencidos de asumir esa responsabilidad. Ojalá que sí. Que supone tener un, una mascota. Sí, esperemos que sí. Muchísimas gracias y felices fiestas. Igualmente. Mucho ánimo a todas las personas de la protectora. Muchísimas gracias. Son las 10 de la mañana y 33 minutos. Nos vamos ahora al Palacio de la Asamblea que va a acoger hoy el vigésimo sexto pleno escolar que se celebra cada año ya en la Ciudad Autónoma con motivo de la celebración de la Constitución. Eso será a las 11 y media, pero desde las 10 de la mañana ya hay alumnos eh, bueno, pues, eh, visitando diferentes instalaciones y espacios del Palacio Autonómico. Ana Biazá muy buenos días. Cuéntanos dónde estás, desde dónde nos saludas. Buenos días, Susana. Pues estoy en el Palacio de la Asamblea, no podría ser de otra forma. Y todo esto que tú has dicho como preámbulo ocurre porque existen las ciudades educadoras, que son aquellas en las que la educación trasciende los muros de las escuelas para impregnarlo todo. Eso es lo que pasa en Ceuta, que es ciudad educadora, que es eh, miembro, forma parte de un colectivo internacional de ciudades educadoras. Y en ese contexto se entiende esa herramienta de la que hablamos con mucha frecuencia en el programa, la guía educativa Ceuta te enseña, que incluye para hoy, con motivo de la cercanía de la fecha del Día de la Constitución, esa actividad. 26 pleno escolar que no solo es un pleno que viene precedido a su vez por otra serie de actividades que como bien decías, han empezado a desarrollarse a las 10 de la mañana. Se trata de acercar las instituciones, los órganos de representación democrática a los jóvenes alumnos, en este caso de distintos centros educativos que están guiando visita por el Ayuntamiento, por el Palacio de la Asamblea de la mano de Educador, una empresa que a eso se dedica a la que de la que es responsable José Ángel, que este año ha planteado eh, una acción algo diferente a la de otros a la de otras ediciones. Pues sí, buenos días. Eh, la idea de este año ha sido una pequeña guía por el Palacio Autonómico, enseñándole a los, a los chiquillos, a los más pequeñitos, la parte antigua de, del ayuntamiento. Sí es cierto que la parte nueva es como más accesible para, para cualquier persona por el tema del, del tránsito de papeleo que, que se pueden ir realizando. Y la parte antigua es como que hay que dar más permiso y lo tenemos más, más difícil. Entonces hemos optado para, pre, para enseñársela y explicarle un poquito que lo que se encuentra en... En cada, en cada salón. En este caso, como hemos dicho, estamos en el salón de, de trono y hemos podido hablarle un poquito de, de lo que encontramos. También le enseñamos la sala de la, de la rotonda, lo que es el pleno antiguo, la escalera imperial y la alcaldía antigua. Luego ya, llegaron a, ya llegarán al salón de plenos que se utiliza ordinariamente para esas reuniones de nuestros diputados, pero primero tendrán que conocer todas, todos estos espacios que nos decía José, José Ángel. Omar ha estado participando en la actividad mediante la que se ha acercado a los jóvenes precisamente este espacio en el que nos encontramos, el salón de trono, el salón de fiestas. ¿De qué manera se lo habéis, se, se lo habéis aproximado? Efectivamente, pues mira, al principio de la mañana habíamos hecho una pequeña introducción donde le hemos enseñado a los niños la importancia de la Constitución española, de cómo se pusieron de acuerdo. ...y tan importante hoy en día recordarla... ...y después hemos hecho un, un diferente recorrido por aquí, por el ayuntamiento... ...donde estamos ahora mismo... en el Salón del Trono... ...donde de una manera dinámica... ...le hemos hecho diferentes preguntas recordando a Bertucci para que diferenciasen por ejemplo los diferentes cuadros si por ejemplo saben que tenemos una pequeña parte de Madrid eh, aquí en retiro, a ver si pueden diferenciarla hay muchos niños que, que lo sabían por ejemplo. Cuéntanos qué parte que habrá gente que nos esté viendo que no lo sepa porque claro, se acercan los niños pero no todos los telespectadores están en edad escolar hay quien también debería acercarse y podemos animar pues, a que lo hagan. Claro, pues mira, justo aquí a mano derecha tenemos justo arriba un cuadro que es de un pintor muy importante que hace poco tuvo también aquí una representación de varias pinturas suyas de Mario Bertuche, como he dicho anteriormente, y, te, y te viene representando lo que es el, el retiro de Madrid. Además, como me ha explicado mi compañero José Ángel, hemos explicado las diferentes partes del ayuntamiento, donde hay una parte antigua y una parte moderna, porque muchas veces pasamos por la gran vía, pero no nos damos cuenta de que son dos partes diferenciadas, donde la antigua la. Estuvo aquí Alfonso XIII, que le llamaban el Rey Africano, que la fundó, y hay la parte más moderna. Como ha dicho mi compañero, el tema de papeleos, si necesitamos papel de residente, pues lo típico, como en la casa de todos los Ceutíes, pues explicamos a los niños que también pueden venir con sus papis o cuando cumplan los 18 años, pues para sacar cualquier papel que necesiten. Son niños escolares del último curso de primaria, los dos primeros son de, de secundaria, de distintos centros de educativos, Inmaculada, Agustinos, Camón, San Daniel, Ávila y, y Mare Nostrum, están mostrando interés, ¿cómo lo ves? Pues sí, la verdad es que sí. Vienen al principio un poquito por la mañana, eh, pensando qué pueden hacer, pero bueno, para eso estamos aquí nosotros para presentarle una manera dinámica, divertida, que puedan pasar la mañana y que puedan aprender un poquito más sobre la ciudad. Al final consiste eso, que cuando pasen con sus padres por aquí por el ayuntamiento, o con sus familiares o amigos, que puedan contarle cualquier curiosidad sobre el ayuntamiento que, que tanto nos gusta y que es nuestro. Se trata de eso, de enseñar historia de enseñar órganos de participación democrática gracias Omar, gracias José Ángel luego intentaremos hablar con alguno de esos niños que también algo nerviosos estarán porque luego tienen que participar en ese debate en sesión plenaria en el salón de plenos en el que también estaremos presentes, Susana, ahora están o bien en el salón antiguo de plenos o bien en la sala de la rotonda y hemos visto por el rabillo del ojo que se acercaba la consejera de Educación, Cultura, Juventud y Deporte precisamente a saludarlos, tendremos oportunidad también de ver esas imágenes más tarde Pues eh, bueno, dejamos la línea abierta Ana si te parece y en cuanto vuelvas a pillar al grupo y contarnos más cosas a ver si podemos escuchar también las, las sensaciones de, de los protagonistas, pides espacio y conectamos de nuevo. Y nosotros seguimos en esta conexión, ahora nos vamos a las portadas de los medios de comunicación local a ver cuáles son las noticias que destacan en este lunes. 11 de diciembre, una eh, jornada en la que se vuelve tras el puente y abrimos con el portal de esta casa, como decíamos antes, como les mostrábamos en el sumario. El Ceuta cae en Alicante de nuevo en el fatídico 93, en el tiempo de descuento. El equipo de JJ Romero perdía en el campo del Intercity por 3-2 y por tercera jornada consecutiva con un gol en el tiempo añadido, como ante el Ibiza la semana anterior. En el... Fatídico minuto 93, un castigo injusto para un Ceuta que después de ir perdiendo por 2 a 0 había hecho méritos para al menos empatar el partido, incluso para haberlo ganado sobre el maltrecho terreno de juego del Antonio Solana. Pero, una vez más, la falta de portería y los errores defensivos condenaron a los de José Juan Romero que no pudo sentarse en el banquillo por sanción. Buscamos ahora otra noticia de portada. En el faro de Ceuta, educación, sanidad y construcción compensan el declive del sector comercial. Ceuta batía en, su, en el mes de noviembre su récord histórico de afiliados a la seguridad social, con casi 23.500 afiliados que databa de diciembre de 2019, cuando había casi 23.300, entre ellos 2.106 empleadas del hogar. 1.273 más que ahora. El sector del juego ha generado más de 400 empleos. Ceuta ya reclama datos y apostar por una ciudad abierta y dinámica. Y buscamos ahora la noticia de apertura del pueblo de Ceuta. El acuerdo firmado con la UI permitirá que la unidad esté presente en los eventos importantes. Desde Jefatura se trabaja ahora, según informa el pueblo, en garantizar la seguridad en las fiestas navideñas. Mientras que Festejos ha convocado hoy a las 11 una reunión con todos los implicados en la seguridad de los actos navideños. Y buscamos la última portada de hoy, la noticia que destaca Ceuta TV. E Interior cifra en más de mil el número de entradas irregulares en Ceuta. El número de personas que han entrado irregularmente en nuestra ciudad supera el millar de personas desde principios de año, según la última estadística facilitada por el Ministerio de Interior. 41 minutos pasan de las 10 de la mañana, es lunes 11 de diciembre, abrimos ya la tertulia de hoy, saludamos. A nuestros eh, bueno, tertulianos del lunes, José Antonio Alarcón, muy, muy buenas. Enrique Ávila, buenos días. Hola, buenos días. Concha Bernet, muy buenas. Pues, Agustín ah, Fernández. Oye, ¿Qué tal el puente? ¿Has estado de puente? ¿Habéis disfrutado? ¿Habéis descansado? ¿Habéis estado en Ceuta? <laughs> yo en Ceuta, en casa, no he salido bien. Yo <laughs> no en, en Ceuta. De hecho, Enrique, no nos hemos visto. Nos hemos visto, nos hemos visto sí, yo también he estado en Ceuta, sí. Pero, sí. pero he estado todo el día en la calle. Sí. <risa> <risa> de descanso, ¿no? Y yo en Ceuta también. En Ceuta, sí. los, los cinco en Ceuta. Eh, disfrutando, descansando. Y también, bueno, pues siguiendo las eh, noticias que, que ha habido durante todos estos días, porque la noticia no para, la actualidad no para, aunque sea en tiempo festivo. Y este lunes, en la vuelta, bueno, pues está prevista para esta tarde la celebración de esa reunión en la que se va a presentar la hoja de ruta de la plataforma Todos por una sanidad digna. Eh, una plataforma que ha dado sus primeros pasos a través de un grupo de WhatsApp que ya pues, aglutina a casi 600 personas y hay convocada, insistimos, una reunión esta tarde a las 7 en la Biblioteca eh, Pública del Estado. ¿Qué os parece? El... El, 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 del, el, morro. del Morro. En la del hay de una conferencia. Y en con, la Avenida. Cuando nos pidieron el local ya estaba ocupado y le presentamos el salón de actos de la Biblioteca del Morro, digo para que la gente no se confunda. En, vale. la, en la Biblioteca Pública del Estado estará la doctora. Con Marina con la conferencia sobre la patología. Del, del párpado. ¿Qué os parece el nacimiento lo que vamos, el nacimiento de esta plataforma, todos por una sanidad digna? Bueno, eh, eh, a mí siempre las sociedades democráticas necesitan de un fuerte tejido civil. Cualquier nacimiento de una organización civil que venga a, a proponer, a, a debatir, a, a impulsar. Eh, determinadas políticas, en este caso en, el, en la sanidad pública, me, siempre me ha parecido bien. Lo único que pasa es que este tipo de organizaciones lo que sí tienen que hacer es el esfuerzo de ser lo más representativas posible, es decir, que acojan a una pluralidad importante de, de, de personas y de, de organizaciones y, por otro lado, eh, de, deben, ser, deben ser capaces de movilizarse en torno uh -huh. a los objetivos que se marcan. ¿no? Eh, en cualquier caso, en este, en este caso concreto, pues todavía nos falta saber muy bien cuál es el programa exacto que creo que tienen que definir. De hecho, en la primera reunión ¿no? habrá uh -huh. que... Estar un poco pendientes de cuál es la evolución de esta plataforma, pero digo, en principio, cualquier eh, eh, organización de la sociedad civil que, que venga a aportar y a. Porque, es, claro, ser ciudadano significa votar solo cada cuatro años y volverte a casa y esperar, ¿no? Yo creo que los ciudadanos deben participar en la política, deben eh, proponer, deben, deben actuar y me parece bien que haya organizaciones no sé. de, de este tipo. Vamos a ver. ¿Cuál es su evolución? ¿no? Se ha enviado un correo electrónico de invitación a todas las asociaciones de las que son conscientes los promotores de esta plataforma en Ceuta. ¿Cómo ves tú el nacimiento de esa plataforma, Enrique? Bueno, pues primero con expectación y además con interés. Y, y es cierto, la participación ciudadana es un elemento esencial de las democracias. Se nos olvida, como ha dicho José Antonio, que la democracia no es ir a votar una vez cada cuatro años. Eso no es cierto. Eso es el momento en el que se ejerce el derecho al, al sufragio activo. Pero... He visto el mensaje que han mandado, yo, yo lo he recibido también, y mmm, hay algunas cosas que veo que, que con las que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, eh, eh, al hablar de la sanidad, primero hay que tener en cuenta que nosotros, y, Ceut, y Melilla, perdón, eh, dependemos directamente del gobierno, del gobierno de la nación. No están transferidas las competencias. Luego, eh, eh, a la hora de, de postular una asociación, pues se tiene que dejar muy claro. ¿Qué va a depender o, o qué vamos a pedir como ciudadanos de Ceuta y qué se puede pedir al gobierno de la nación? Y por otro lado, se hace mucho hincapié en la sanidad universal. Y yo, con todo el respeto a todos los que me están oyendo, yo no soy partidario de la sanidad universal. Y siento mucho decir esto así. La sanidad universal se está cargando el sistema sanitario español. Porque no se puede pretender tener una sanidad para los 7.500 millones de habitantes que tiene el mundo. La sanidad tiene que ajustarse a los ciudadanos a los que debe atender entonces yo creo que un problema que tiene la sanidad en España es que muere de éxito como quiere llegar a tantos resulta que perdemos en calidad que es en lo que sí estoy de acuerdo con ellos uh -huh. hay que mejorar la calidad de la atención sanitaria uh -huh. eh, concha cómo ves tú el nacimiento ahora luego entramos en TAIS, pero de partida cómo ves el nacimiento de, partida, de esta plataforma hombre en principio que la sanidad Ceutí está en un estado precario por la falta de, de especialistas y por la falta de personal sobre todo a nivel hospitalario es terrible entonces eh, que, que necesitamos apoyo impulsos y que necesitamos que nos miren y nos, nos atiendan de una manera especial eso es una obviedad y además es necesario entonces eh, parece ser que el gobierno desde aquí y, y, el, y el ayuntamiento pues tampoco o pueden o no quieren no se han hecho lo suficientes o no se han puesto los suficientes la suficiente énfasis como para que esto se palíe un poco. ¿no? Teniendo en cuenta, claro, que la sanidad depende solo de, de, del Estado, que no, es, no tenemos las competencias transferidas, que haya un, una plataforma o que haya una, una reivindicación por parte del tejido. Es verdad, el tejido ciudadano, yo también coincido con ellos en que es fundamental el apoyo de la ciudadanía en todo este tipo de iniciativas, de hecho la mayoría de ellas parten de aquí, ¿no? pero que también es verdad que tiene que tener un encaje, tiene que tener una, de alguna manera una proyección con, con puntuaciones, con puntos reales y con puntos a reivindicar de una manera concreta y apoyo por parte de, de, de la ciudadanía. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando esto se inicia, bueno, esta tarde será la presentación, uh -huh. no conocemos exactamente en qué términos y, cuánta, y cuántas eh, organizaciones le van a apoyar, pero a priori que es necesario darle un vuelco a la sanidad es eh, una cosa más que. Más que evidente y constatable. Agustín, ¿cómo lo ves tú, el nacimiento de bueno, la plataforma? Mira, eh, hay varios aspectos a, a tener en cuenta. En uh -huh. primer lugar, ellos hacen un llamamiento al tejido asociativo. Evidentemente, no podemos evaluar cómo va a terminar esta plataforma. Yo espero que no, entren, que no se politice, uh -huh. sino que simplemente sea esto: el objetivo sea precisamente las demandas, la participación ciudadana en demandas de una mayor calidad en la sanidad pública. Porque la sanidad pública de Ceuta tiene graves problemas. Tenemos una huelga que ya va más de ocho meses de los médicos. No sé si, si los médicos se van a sumar a esta plataforma o no. Veremos Pero es que además en Ceuta hay graves eh, problemas estructurales en la sanidad. Uh -huh. Y lo estamos viendo todos. Es que aquí no hay forma de captar médicos en una situación nacional en la que las comunidades están, entre comillas, robando médicos, ofertando mejores condiciones laborales. De, tanto de presión como de salarios y demás aquí depende del Estado directamente del Estado es una pena, el Ministerio creo que ahí tiene una falta de visión política porque si va, el Ministerio simplemente tiene dos hospitales el de Melilla y el de Ceuta y, y esto es un caos entonces simplemente si con una pequeña ayuda en unos presupuestos en los hospitales además pequeños unos presupuestos generales del Estado unos presupuestos de un Ministerio como el de sanidad. Una parte mínima dedicada a Ceuta y Melilla, los hospitales, repito, pequeños en comparación con los macrohospitales que hay en otras capitales de provincia, sería magnífico. ¿Qué problemas hay? Los estructurales. Estamos hablando que los médicos de aquí, una de las cosas que se están quejando, aparte de las condiciones de trabajo, es. Que no pueden cobrar el salario como en otras comunidades, como en la mayor parte de comunidades que sí se les permite trabajar en la privada. Aquí, si trabajan en la privada, les restan una parte de los emolumentos. Uh -huh. Son cosas fáciles. ¿Cómo atraes aquí a médicos? ¿Cómo atraes? Claro, porque al final es un agravio comparativo. Ellos dicen, tengo mejores condiciones allí, coge su diploma y se va. Es tan simple como eso. Las condiciones de vivienda. ¿Cómo atraes aquí a un médico joven? Con los problemas que tiene de vivienda, que si además, le gusta, eh, como joven que es, le gusta moverse, tiene unos problemas de movilidad que no tiene simplemente en Algeciras, a 14 kilómetros de aquí. O sea, hay un montón de problemas estructurales y todo depende. Si me preocupa, ya digo, eh, veremos a ver qué asociaciones se vinculan a esta plataforma, que eso es lo principal, no podemos tampoco juzgar sin conocerlo. Y, eh, Julián el presidente de la plataforma. De, Mencio, no, presidente de ADESCE, que es una, bueno, de las, de, de una de las asociaciones promotoras sido, ah, de la plataforma. Un portavoz, portavoz ahora mismo sí. Hacía referencia a un consorcio, a una agencia con la ciudad. Yo ahí veo un peligro. O sea La ciudad ya está colaborando. Hmm. El hospital, por ejemplo, uno de los que él en el vídeo que Domínguez marca como, como vitales. Sí, que estuvo para el aquí desarrollo. el otro día en la, claro, la telepública conectados. conectados uh -huh. Pues hablaba de eh, enfermería escolar, cuarto centro de salud y salud mental. La ciudad ya está colaborando en salud mental. El Hospital Francisco de Asís de Málaga tiene 21 plazas que cuestan a la ciudad 500.000 euros que no tendría el por qué pagar en teoría, pero lo paga. La, la consejera el día 7 mantuvo una reunión con la ministra. La colaboración ha salido publicado que ella ofrece la colaboración de la ciudad. Está poniendo dinero de los presupuestos para una cosa que es directamente del ministerio, igual que la enseñanza. Entonces, que se pueda politizar eso, yo creo que sería el fracaso de la plataforma. Si no es así, ¿qué, ¿qué problema puede tener la plataforma? Que Ceuta no es una ciudad reivindicativa. Ceuta no es una ciudad en, lo que, en la que habitualmente la gente se echa a la calle a protestar. Ahora, ahora, ahora hablamos de eso por ya que ha sacado el tema de, de Adeste y de las reivindicaciones de uno de los portavoces de esta plataforma Julián Domínguez del doctor Julián Domínguez que pasaba por aquí a final de, de la semana pasada y nos explicaba un poco el proyecto y el objetivo. Bueno, pues eh, es el presidente de, de, de ADESTE, de la Asociación de, para la Defensa de Sanidad Pública de Ceuta, y un poco en el resumen de escenario actual que hace, eh, se refiere a la transferencia de competencias de salud pública de la ciudad, a esa división de competencias de salud pública en manos de la ciudad autónoma, de sanidad en manos del, del Estado de, de Lingesa, que generan una serie de, bueno, pues de, de consecuencias que son las que entienden que, son, es, que están afectando y que está viviendo la ciudad, y abogan como <coughs> soluciones, entre otras cuestiones, desarrollar la competencia de salud pública a través de un organismo con suficientes recursos de la ciudad, crear una dirección comisionada con competencias máximas en Ceuta del Sistema Nacional de Salud, implantando nuevas formas de gestión en la atención primaria como la autogestión e innovaciones organizativas con nuevas especialidades, y, eh, o en su defecto encomendar dichas competencias a Andalucía a través de una encomienda de gestión para que... De acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Andalucía, se haga la gestión sanitaria por el SAS y por la Consejería de Salud de Andalucía de Salud Pública. ¿Cómo veis el tema de las competencias en, en materia de sanidad y salud pública? En sí, Ceuta? yo, vamos a ver. Primero, sí creo que efectivamente la Ciudad Autónoma debería, llevamos 28 años de toda de autonomía, dar un paso adelante en algunas materias: educación, sanidad, eh, urbanismo. Eh, competencias que hoy dependen de Madrid. Eh, mm. Yo creo que. La, eh, ¿Cuál es la manera? Evidentemente, bueno, probablemente algún tipo de organismo de cogestión. ¿eh? Poco a poco, no hace falta hacerlo deprisa. Eh, hay, primero hay que discutirlo con el Estado, hay que acordarlo, y creo que sería interesante que quien conoce realmente los problemas, quien está cerca de esos problemas, pueda coparticipar. En su gestión. ¿no? Yo creo que eso sería bastante interesante, en eso puedo compartir la idea con la plataforma. Esta es una idea que ponía hace pocos días Adolfo Hernández cuando hablaba de la experiencia de estos años del Estado de la Autonomía. ¿no? Eh, eh, me parece interesante. Ahora, También hacía referencia a la, a la conferencia de Adolfo sí, Hernández pues, y a su libro. Creo que además lo, eh, está eh, lo, que, lo que no veo claro, es decir, hombre, sí veo claro la necesidad de seguir colaborando con, el, con, el, con la sanidad andaluza por razones fundamentales. Ceuta, por mucho que queramos desarrollar el sistema sanitario, nunca podrán tener los recursos que una gran región con 8 millones de habitantes. Evidentemente, nos hará muchas veces falta evacuar personas, ir a, a servicios sanitarios de mayor nivel, que es por mucho que queramos, por mucha inversión que se pueda hacer, es imposible mantener por una ciudad de 80 y tantos mil habitantes. Por lo tanto, la estrecha colaboración con el SAS es absolutamente necesaria, pero otra cosa es que el SAS gestione los hospitales, de yo de eso estoy en absoluto desacuerdo. Entre otras cosas, porque el SAR no es precisamente tampoco una experiencia modelo. El, el, el sistema sanitario andaluz ha quejado de gravísimos problemas. Es decir, no creo yo que eh, la que el SAS se a cargo de los hoteles de Ceuta y Melilla fuera una solución. Otra cosa es mantener la colaboración, que, que es absolutamente necesaria, pero yo, desde luego, no, no comparto esa parte de, de la idea de que sea el SAS el que se pueda hacer cargo de la sanidad ceutí. Otra cosa es la cogestión, estudiar con el Estado un modelo de cogestión, en el que el Estado tendrá una gran participación, pero la ciudad debe tener mayor participación, que ahora mismo es prácticamente simbólica la que tiene en sanidad y en educación. ¿no? Uh -huh. Enrique, ¿qué opinas al respecto? Pues coincido con José Antonio. O sea, es que. Eh hacen una propuesta sin pensar la viabilidad de la misma. O sea, entonces, era lo que decía antes, de momento hacen una propuesta por la mejora de la calidad, todos tenemos que estar de acuerdo, claro, pero luego hay que ver la viabilidad, porque la, la cogestión siempre eh, choca luego con un problema, es eh, si yo pongo los fondos, eh, ¿cómo pierdo el control sobre esos fondos? Es un aspecto que hay que tener en cuenta también siempre que se trata de cogestión, entonces lo veo bastante difícil. Concha. Bueno, yo mm, coincido con José Antonio en la parte que, que hablamos del SAS, o sea, que, que no gestionemos gestionamos a, a través del SAS, me parece un poco desolitado, O sea, que además su sistema tampoco es el mejor, ¿no? Que tienen sus problemas y sería como unificar los nuestros. Eh, la cogestión, buscar un órgano o una forma de, de obligar, ¿qué sería obligar al Gobierno a que apoyara la, la sanidad ceutí? es que yo lo que creo es que le importamos muy poco, porque realmente estamos bastante, bastante abandonados en ese sentido. O sea, la presión que se ejerce sobre, lo explicaba antes, sobre el gobierno en cuanto a la sanidad, pues es nula. Ellos deciden, ellos dirigen, ellos organizan. Y efectivamente aquí estamos un poco al albur de lo que ocurre, ¿no? Mm. Nos vemos perdidos. Entonces, buscar de alguna manera algún órgano intermedio que presione. Pues es que, es que a, a, evidentemente habrá que decirle o darle un tirón de oreja al gobierno: oiga, estamos solos, pero pasa en sanidad, uh -huh. pasa en educación, y yo creo que la base está en que le importamos más bien poco, mientras no hagamos ruido y no demos pataletas muy grandes, aquí nos tienen entretenidos. ¿Qué opina Agustín sobre la, claro, las competencias? Que... Sanidad por un lado, salud pública por otro y, y bueno, pues es que, los, es que las soluciones final, que proponen El, Gándose, el problema pues. de todo esto es lo último que yo comentaba en mi, en mi intervención y es que Ceuta no es una ciudad reivindicada. Bueno, pues precisamente de eso quiero que hablemos ahora porque nos, eh, eh, entendéis que eh, un... Eh, una, una demanda, una reivindicación como esta puede unir a la ciudadanía y salir a, a reivindicar, porque en, en esa plataforma, en ese grupo de chat, muchas de las eh, propuestas que ponen los, los, los componentes, las personas que participan, es precisamente que, eh, eh, convocar, organizar una concentración o manifestación. ¿Creéis que puede esta causa sacar a gente a la calle, Agustín? Vamos a ver, yo digo, primero qué asociaciones se vinculan a, a la plataforma. Y luego yo creo que la, las últimas manifestaciones que hemos estado viendo, pues ya, ya he visto lo que hay. Plaza de los Reyes, que sería el sitio por la dependencia directa del Ministerio de Sanidad, y al final 200 personas. De hecho, estábamos viendo antes imágenes de una Entonces, concentración que hubo en marzo. Con eso, con eso, ¿qué presión haces? A un ministerio? Pues eso, ninguna. eso estamos preguntando hoy en la calle y también a ustedes, los telespectadores que pueden contestar a través de nuestras redes sociales. ¿Estarían dispuestos a participar en una movilización para solicitar una sanidad digna en Ceuta? Y estas son las respuestas. Hombre, claro que sí, sí, claro que sí. sí. ¿Lo ve necesario? Sí, sí, lo veo, lo veo necesario por lo que hoy y veo. Sí, en principio sí, pero vamos. Bueno. ...creo que tenemos una sanidad digna... ...no hace no falta movilizarse. Pues, pues sí, subo. eso te lo aseguro... ...que vamos, porque cada vez la sanidad en Ceuta está peor... ...sobre todo el hospital, peor, peor... O sea, a mí me tienen que hacer un par de pruebas... ...y llevo esperando una pila de meses. Vamos, no, es, pero que estoy de acuerdo... ...porque la sanidad está muy de forma mal... Muy disciplinaria, muy más, muy más. Aquí en Melilla, aquí, bueno, aquí ya es fatal, esperando la gente casi un año. Yo no sé la ¿Eh? política de los gobiernos y la Eso es, todo viene lo mismo, la, la política, que no hay dinero, que los médicos no quieren venir aquí, porque esto es un rollo, venía aquí los médicos sin vivienda, los sueldos son bajos y los médicos no vienen. Y claro, con los médicos que hay, pues. Igual que mi marido, exactamente. Lo que necesitan ellos es una casa, un sitio donde poder vivir y que no le cobren tanto también, porque le cobran una cantidad de dinero oso, oso, para, para un alquiler, para todos los médicos, porque lo necesitamos aquí. Aquí hay muchas personas enfermas, están esperando muchas operaciones y, y en espera están las criaturas. Claro que sí. La sanidad en, no es en Ceuta, en toda España está que da pena. Entonces una movilidad, una movilidad por la sanidad, por la educación y por la segura, Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado sería lo primero que haría falta en este país. Por lo menos en este país o en Ceuta en particular. Pues claro que sí. ¿Por qué? Hombre, porque en teoría ahora mismo yo voy a coger una cita al médico y... Y hasta vete tú a saber, te pueden morir incluso. <laughs> Así que fíjate. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hace falta, creo yo. Pues lo principal que tenemos ahora, si no hay salud, no hay nada. Ah, sí, han respondido las personas que nos hemos encontrado en la calle. También queremos conocer su opinión, su respuesta a esta pregunta, si participaría o no en una movilización eh, reivindicativa para una sanidad digna en, en Ceuta, que es una de las cuestiones que seguramente se abordarán en la reunión de esta tarde por esa plataforma recién creada, eh, en una reunión que se va a llevar a cabo en la Biblioteca del Morro. ¿Qué os parecen las respuestas? Eh, ¿No era muy eh, optimista en cuanto la, al apoyo no. la, que, que tuviera una, una, una movilización eh, ciudadana para este asunto? No, por, pero precisamente por eso, por la experiencia de muchísimos años en los que en asuntos muy importantes... No solo la gente se ha, no se ha movilizado, sino que además las movilizaciones en otros sitios de la península, ojo, que han sido muy duras. Y yo no reivindico que sean duras, pero a lo mejor no tenía que ser tan blanditas como mm. han sido aquí, pues porque el tema de asuntos como la autonomía cuando se reivindicaba, verdad, el estado esa de la autonomía, la esa, fue, esa la fue la más, yo recuerdo que un, llegó un panda blanco, que creo que era de algún sindicato, algo, unas cajas de tomates y Ginio Molina que van a dejarse cuando iban a... no por favor que nos están viendo en toda España. Vamos a ver, es que yo recuerdo también de joven en Valencia, la Policía Nacional cuando iban de gris y gorra de plato, tenerse que meter en el parecido del temple que era el equivalente a la delegación del gobierno porque le iban a meter fuego a aquello. No estoy re reivindicando esto, pero tampoco que seamos tan blanditos y encima la gente no participa, es la realidad. Yo creo que Ceuta es una Entonces, ciudad... ¿es una ciudad especial? Enferma, en ese sentido. Está enferma, o sea, yo eh, eh, no, nos han convocado mil veces a miles de cuestiones importantísimas y claves para la ciudad uh -huh. y, 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 y hay cuatro personas, cinco personas, a uh -huh. ver, 100 200 personas, una población de 30.000 habitantes. O sea, las manifestaciones en Ceuta no, no mueven a las personas en general y por la trayectoria... Que yo he visto en estos últimos 30 años, que prácticamente diga mm. todas. O sea no, que no, no, no hay una movilización, no hay conciencia, no hay eh, esa, esa necesidad de expresar en la calle aquello que tú, en tu casa o en las tertulias con, con tus amigos o familia, lo comentas. Yo la verdad es que veo una desidia que me, me asusta. Mm -hmm. ¿Qué opináis vosotros? ¿Tendría apoyo? Bueno, yo creo primero que solo triunfa las movilizaciones que se organizan. Eso es así de claro. Es decir, si se crea una plataforma será para organizar una movilización. Entiendo que si son capaces. Primero tiene que ser representativo. ¿no? Mm. Si quieres atraer a gente tiene que ser representativo. Esa es la primera condición que esta plataforma debe cumplir. Si quiere tener más vuelo. ¿no? Y en segundo lugar, ser capaz de organizar la movilización. Eso no es sencillo, no es fácil. En Ceuta sí se ha movilizado en otras veces. Es decir, yo recuerdo perfectamente los años 80 y 90 donde hubo una fuerte movilización sobre la sanidad. Yo participé en alguna forma, en fierros, etc. Y eso dio su... ¿cómo, cómo claro que su fruto. Ahí está el nuevo hospital. No vino, no vino por, por el infusa, vino porque la gente de esta ciudad se movilizó para conseguir una mejor sanidad. Están, por ejemplo, los helicópteros de evacuaciones que no existían, y hoy existen. Decir, hubo movilización y hubo mejora. Otra cosa, evidentemente, que las cosas tiene que seguir permanentemente mejorándose. En los años 2000, a partir de los 2000... Pico, esto se paralizó, parece que todo se había hecho, que no había que hacer nada más y las cosas se deterioran. También es verdad que este país lleva sufriendo desde hace ya años un fuerte proceso de privatización de la sanidad pública. Eso, eso es evidente y eso ha hecho resentirse a toda la sanidad pública. También, también es importante una cosa, ¿eh? porque creo que de estas cosas no hay que hacer demagogia. Es importante racionalizar la sanidad pública. Una sanidad pública eh, no es ilimitada, y si uh -huh. queremos mantener una sanidad pública en condiciones, hay que racionalizarla. Eso lo no significa, yo sí comparto la sanidad universal, fundamentalmente por una razón: porque en una ciudad como esta, de fuerte inmigración, eh, especialmente subsahariana, cualquier enfermedad contagiosa sería, sería de libre circulación por la ciudad si no atendemos eh, la, 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 la necesidad de, de sanidad universal eh, en la ciudad. Pero digo, Estados Unidos sí, pero racionalizada. Decir, no se puede tirar, eh, no se puede matar buscado un cañonazo. Uh -huh. Hay que racionalizarla, hay que, que, hay que estudiarla, hay que, hay que, ahorrar donde se pueda ahorrar y hay que eh, solo una sanidad pública racionalizada podrá, podrá pervivir. Eso, eso es, ahora. Eh, eh, lo, que, lo que es evidente es que eh, me parece bien que la gente se movilice para exigir una sanidad pública que en los últimos años está en retroceso prácticamente en todo el país porque se ha apostado por un modelo eh, más eh, de eh, subvención a la, a, la, a la intervención privada y también porque las, las, las grandes compañías privadas de sanidad presionan porque ganan mucho dinero, es un gran negocio, evidentemente. Eh, Enrique, ¿tú crees que tendría apoyo eh, ¿o, el, o, o, o un apoyo masivo? ¿Una movilización para reivindicar una salida digna para todos? Bueno, pues, como norma general, todas las movilizaciones, como ha dicho José Antonio, van a depender de la capacidad que tenga el convocante o los convocantes. Entonces, habrá que ver quiénes son los convocantes. Uh -huh. Habrá que verlo lo primero. Segundo, efectivamente, eh, es una ecuación que nunca cuadra el volumen con la calidad. O sea, si apostamos por la calidad, el volumen debe ser restringido. Cuando yo digo que no estoy de acuerdo con que la sanidad sea universal, no quiere decir que no se atienda a todo el mundo, sino que se atienda en la situación que precise atención inmediata, pero no la atención completa a todo el que pasa por aquí. Que es lo que pasa en España, lo que sucede. Eh, tenemos fama de eso en Europa. Esto es una cosa que te da muy buena fama, pero si eres suiza, que Suiza no tiene sanidad universal, por cierto. Pero. Eh, eh, si tú tienes capacidad económica para hacerlo, genial, porque eh, es un gesto de solidaridad que te, todo el mundo te aprueba, pero tienes que tener la capacidad económica. Por otro lado, claro, eh, al final se imponen las empresas privadas porque efectivamente gestionan con eficacia y eficiencia el presupuesto. Entonces dice, eh, a mí dónde me interesa? Aquí, aquí aplico dinero. ¿Esto no me interesa? No aplico dinero. Bueno, cuando hablamos de sanidad, las... Eh, digamos, las normas económicas, pues, hombre, no es justo, pero es que eh, un hospital tiene que existir, tiene que funcionar, y eso se mantiene con, con economía. Yo creo que ahora hay una oportunidad muy importante para sacar estos temas. Hay un relevo en la delegación de gobierno. Entonces, eh, de eso también quiero preguntarnos. Al titular que venga ahora, pues hay que, eh, eh, en lugar de plantearle ya de inmediato una manifestación a esa persona que todavía no le ha dado tiempo a ver nada, sin plantearle reivindicaciones sensatas y apoyadas en datos. Y entonces, es decir, mire usted, hay un Ministerio de Educación que solo atiende a Ceuta y Melilla y lo de atiende es un eufemismo, porque en realidad no les atiende. Y usted es el representante sí. aquí. Hay un Ministerio de Sanidad que es idem de idem y usted es el representante aquí. Eh, tenemos una frontera que siempre nos dicen que va a funcionar genial, que esto va a ser la frontera inteligente modelo de Europa, pero aquí salir y entrar en Ceuta es muy difícil. Los transportes nos dicen que van a mejorar y tal, pero a la hora de la verdad vemos que a pesar de que es barato, pero no funciona bien, porque cuando hay un día que quieres salir, pues te puedes encontrar muchos problemas. Pero eh, con planteamientos sensatos y con datos, yo creo que no es el momento de montar una manifestación delante de la acción de gobierno a un titular que sea el que sea acaba de llegar. Eh, antes de, de, de preguntar eh, por ese tema también quiero bueno pues saber qué opináis eh, Torno bueno eh, por ejemplo José Antonio ha señalado tendrá éxito según quien la convoque también bueno pues eh, tú Agustín hacía referencia a que no se politice creéis que tienen cabida todas las asociaciones sindicatos y demás en una plataforma de este tipo a ver <laughs> Eh, una plataforma ciudadana ¿Sí? um, debe, debe tener o debe, um, debe estar apoyada por la mayoría de las asociaciones de, de, de la ciudad, porque es, es la clave ¿no? del funcionamiento de esa plataforma. Ahora, yo discrepo un poco eso de que no se politice. Yo es que creo que despolitizar algo es dejarlo en nada. O sea, es lo que mueve esto en la política, porque es básicamente la economía. Y la economía depende de que nuestros políticos que gobiernan pues, atiendan esas necesidades que hay en Ceuta. O sea, que, 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 la, que los políticos también deben estar ahí. O sea, que una plataforma ciudadana no significa que haya que excluir a los grupos políticos. No, no me cabe a mí en la cabeza. Es la base. O sea, que, que de alguna manera se canaliza. ¿No? La forma de en que se funcione, que cuantas más personas y cuantas más asociaciones, cuantas más agrupaciones y cuantos más grupos políticos participen, yo creo que más fuerza tendrá la plataforma. Pero claro, es que también es verdad que estamos hablando de algo que las reivindicaciones están ahí escritas, pero evidentemente tendremos que ver cómo funciona. Pero despolitizar ¿no? y agrupar al mayor número de personas. Pues sí, y, y ya yendo a lo de la manifestación, hombre, yo no creo que mañana se vaya a, a, a convocar una manifestación. en principio habrá que presentarla, hablarla tal, y después habrá que esperar un poco a ver cómo, cómo reaccionan no los poderes no, yo, públicos. Sí, yo lo que me refería a la hora de, de que no se politice, es el uso partidista de las manifestaciones o de la plataforma. No la política, política es política, es la razón es de, ser de, de la sociedad, está claro. Pero lo que yo sí estoy en contra es que esto termine pues esto, con un uso partidista de la plataforma, porque entonces el objetivo de la misma desaparecerá. En, volveremos a entrar en una lucha de unos contra otros, de que el responsable eres tú, el responsable soy yo. ¿Cómo puede acabar esto? No, creemos una agencia con la ciudad, pero al final para que la ciudad sea la culpable de todo. Bueno, la ciudad colabora en lo que puede, mantiene las reuniones prácticamente constantes con, con el Ministerio. El Ministerio, yo creo que está perdiendo una oportunidad política. Sí, esa es una oportunidad política de realizar gestiones, realizar algunos movimientos que permitan una mejora o el anuncio de mejoras reales, tanto en la sanidad como en la educación, que son los dos puntos clave. Y estamos, además, la sanidad en Ceuta ahora mismo tiene una gran ventaja de la situación como está en la frontera. La situación en la frontera, porque no se está. No, se está exigiendo el visado y en el momento que exige el visado, la presión sobre el centro hospitalario ha disminuido radicalmente. Se está viendo en el número de nacimientos, por ejemplo. Pues eh, son las 11 de la mañana y 11 minutos, no sé si os gusta la pata o nos no gusta la pata. La pata al horno nos gusta. Ah, ¿Eh? <laughs> no, no. Pues esto os va a interesar. Alicia Urbano, muy buenos días de nuevo. Eh, cuéntanos, ¿dónde estás? ¿Cuál es el motivo? ¿Y qué nos vas a mostrar desde ahí? Porque ya huele, ya huele desde aquí. ¿Dónde estás? Pues estoy en la cafetería Las Balsas, porque en Ceuta, bueno, se sabe que hay muchas cosas típicas, ¿no? El campero de corazones, por ejemplo, y los bocadillos de pata de las balsas, eso es, vamos, típico, típico de Ceuta. Así que nos hemos venido hasta aquí porque este año, eh, de cara a las Navidades, van a hacer pata por encargo para, para esos días, para 24, 25, bueno, para cuando uno quiera en su casa. Nos hemos venido hasta aquí y vamos a hablar con Andrés. Muy buenos días, Andrés. Hola, buenos días. ¿Qué, qué tenemos? Para los ceutíes, pata a domicilio? La pata siempre a domicilio. En Navidad es verdad que tenemos muchísimo encargo. Damos la patantera, la gente se la lleva y, y la va dividiendo ya, depende de la gente que sea. Vosotros pues orientáis también sobre las cantidades, Hombre, claro, ¿no? si viene mucha gente que a lo mejor, mira, es que somos seis personas. Mira, te lleva una patantera si quiere... la divide 24 y 31, ¿sabes? la va dividiendo, la va sacando ya como tú quieras. Y también, también lleva cazuelitas de raciones de pata, los cachopos que tenemos ahora de pata y jamón serrano, las croquetitas. De cara, de cara bueno a los días más especiales, no 24, 25, 31 y 1, ¿tenéis ya encargos? Sí, lo que pasa es que justo este año, el 24 cae en domingo, entonces estamos adelantando al 23 las patas. O sea, tendrían que, que recogerse el 23. Es. El 23 es el último día para recoger las patas. ¿Y qué fecha límite tenemos para encargaros estos manjares? Por el día 21. O sea, ya nosotros estamos haciendo entre 4 y 5 patas diarias para la calle. Porque tampoco tenemos mucho más espacio. Y es verdad que nosotros vamos. El primero que venga se lo lleva el 23 y de ahí 22, 21. O sea, ya. O sea, que si yo te encargo hoy una pata, ya es para recogerla el 20 ya o 21. El 31, ya el 21. Y a este ritmo la recogemos mañana, ¿no? A no, este ritmo ya. Es verdad que el año pasado llegamos hasta el 18. ¿Sabes? Que al final, bueno, la gente, yo siempre lo digo, partirla en cuatro trocitos, congeláis, vais sacando. Porque es que no damos abasto, es que no... Es imposible, ojalá pudiéramos darle a todo el mundo el día 23, pero es imposible. Tiene una gran acogida este producto vuestro, que como he dicho, es típico, típico. Sí, sí, sí. Nosotros llevamos aquí, ahora el día 17 hacemos tres años. Pero vamos, eh, Jesús abajo lleva 20 años dando patas y vamos... La gente sigue como el primer día. Tres años de la cafetería del centro, que bueno en un principio no se sabía a lo mejor la acogida que iba a tener, ¿no? Y ha sido espectacular. La verdad que abrimos en pleno Covid y bueno al final el nombre también hace mucho, pero sí. La verdad que hemos tenido una acogida muy buena aquí todo el mundo de alrededor de Juzgado, Ministerio, Camoen, todas las tiendecitas por aquí abajo son clientes de todos los días y vamos a día de hoy estamos súper contentos. El nombre y el producto, como decíamos, ¿no? Y como comentabas, también vais a tener entonces cachopo croqueta ¿Qué, qué podemos encargar para estos días? A ver, yo los cachopos y las croquetas, por ejemplo, los tenemos ya diarios. Porque es una cosa que se ha corrido la voz y la verdad que la gente ha tenido también muy buena acogida. ¿Y cómo se hace? ¿Venimos aquí a recogerlo o lo lleváis a casa? Nosotros siempre... No, nosotros a casa lo hacemos con Japiceuta. Lo puedes encargar por Japiceuta. ...nosotros el reparto de domicilio es con ellos... ...pero vamos, que si siempre aquí la gente nos llama a la primera hora... ...mira, para hoy un cachopo tal, no sé... ...sí, se puede. Que, dinos, a ver, una carta, a ver qué podemos encargarte. Pues mira, de... ...en la carta la hemos hecho nueva este año... ...hemos metido bocadillos nuevos también... ...de clientes nuestros de ahora... ...porque estos eran clientes de, de la balsa de abajo... ...y ahora pues claro, nosotros tenemos nuestros clientes... ...y hemos añadido bocadillos nuevos... Después, bueno, los viernes estamos haciendo las comidas también, de, hacemos los viernes balseros que le llamamos nosotros, hacemos payitas hacemos las croquetas, los cachopos, lagartos, ahora entre semanas pues siempre tengo un platito caliente también, habicholitas, lentejas, callos, ¿sabes? Para la gente que viene y a lo mejor no quiere siempre un bocadillo, tener un... ¿Sabes? Que puedan pedir otra cosa. Una amplia variedad, ¿eh? Claro, un poquito de, de todo. Pues no te robamos más tiempo, Andrés, porque estáis hasta arriba, como siempre. Muchas gracias por atendernos. A vosotros, a vosotros por venir. Y que vaya muy bien estas navidades. Muchas gracias. Pues Susana, esto es lo que se mueve aquí en las balsas de cara a estas navidades, la verdad es que, bueno, yo creo que no hay nadie que no haya probado la pata de, de las balsas, así que ya saben, quien se quiera animar a hacer el encargo, las recogidas ya van por el día 21. Ah, ¿Y tú te has animado, Alicia, a ti que te, que te gusta tanto la Navidad y te gusta y nos consta la pata? Pues mira, me ha, animado, me ha animado a desayunarla, porque hemos, hemos desayunado aquí la pata. Yo, las cosas como son, pero de cara a las Navidades todavía estamos ahí, ahí a ver dónde se celebran y qué se encargan. Pues nada Alicia, ya nos contarás. muy gracias. Seguimos en conexión y nosotros volvemos aquí a Plató. Estamos en la tertulia de hoy y estábamos hablando de la reunión que va a tener lugar esta tarde en la que se van a presentar los objetivos, los retos, la hoja de ruta de la plataforma eh, todo es por una sanidad eh, digna, hacía referencia eh, Enrique Ávila, que bueno, pues una de las, eh, eh, es una de las competencias que está en manos del, del Estado y hacía referencia al posible cambio en la delegación del Gobierno, todavía no era nada oficial, estaremos pendientes mañana del Consejo de Ministros. Las noticias eh, que saltaban eh, bueno, pues la semana pasada eran que eh, la secretaria de la Organización del PSOE, Cristina Pérez, será quien sustituya como nueva delegada del Gobierno a Rafael García Rodríguez, insistimos, no. Es noticia, no es información oficial. Seguiremos pendientes del Consejo de Ministros de Mañana. Eh, ¿Qué os parecen esas, esas informaciones? Eh... Bueno, pues, si se confirman, eh, a mí me sorprenden. ¿no? Relativamente llevaba poco tiempo en el cargo Rafael García. La verdad que ha tenido un pase discreto, esa es la verdad, en su, en su etapa de, de mandato. Y la verdad es que conozco poco, a pesar de que ha sido diputada de la Asamblea y tal, uh -huh. tampoco es que sea una persona que haya intervenido especialmente en los debates, etc. No, la verdad es que no lo conozco mucho y no tengo eh, muchas gracias a jugar. Es evidente que el ministro del Interior. Por eso pensaba que podía haber continuidad. Este ministro del Interior fue el que nombró a Rafael García y ha continuado al mismo ministro y tal, y pensaba que podía haber continuidad, pero eh, no va a ser así. Desde luego esto es de, de responsabilidad del ministro que sabrá a quién nombra y es su, es su, es su responsabilidad y tendrá que verlo lo que sí parece claro es que sigue eh, en esta en esta designación sigue eh, ganando el secretario general del SOE actual Juan Gutiérrez parece que es una persona de suprema confianza y ha logrado frente a etapas pasadas no con pues Salvador Mateo eh, que en la delegación del gobierno esté cercana a la secretaría general del SOE actual eso sí parece bastante evidente no eh, es lo único que puedo valorar porque de verdad no conozco mucho ni a la persona que posiblemente pueda entrar eh, y, y, y bueno, a Rafael García, lo que el tipo este que hemos podido uh -huh. verle actuar. ¿no? Enrique, eh, insistimos en esa información todavía no, no es oficial. En el caso de que se produzca ese, ese cambio o las noticias que, se, que hemos leído desde la semana pasada, ¿te han sorprendido? Bueno, pues. Por... Primero, eh, hay que ser muy prudente porque estamos hablando de algo sí. que no ha pasado aún. Por eso. Y, y la experiencia nos dice que las cosas, eh, aun estando en el boletín oficial, hasta que no se produce la toma de posesión puede cambiar. Pero ciertamente, eh, a mí lo que me sorprende es eh, que sea el PSOE local el que tiene la, la baza decisiva para nombrar el delegado del gobierno. Y voy a intentar explicarme esto porque el, el puesto de delegado del gobierno en Ceuta es un puesto muy complejo. Primero porque tiene una serie de competencias que no tienen los delegados de gobierno del resto de las comunidades autónomas. Una de ellas, por ejemplo, la frontera. La inmigración es una cosa completamente distinta. Eh, Luego, la delegación de gobierno, que todavía lo nombra el ministro del Interior, cuando la lógica sería que lo nombrara ya presidencia de gobierno, porque esto viene de, de las principales funciones que tenía, que era el mantenimiento del orden público, pero ya esa posiblemente sea una de las menores funciones que ejerce. Entonces, eh, creo que debería ser presidencia de gobierno quien asumiera estos nombramientos. Eh, consensuado con el PSOE local, porque... In, Indudablemente, si está gobernando el PSOE en la nación, es el delegado del gobierno de la nación, pues lo lógico es que sea el PSOE. Pero creo que no debiese ser tan determinante el PSOE local, porque el PSOE local tiene sus familias. Y algunas veces, aunque es bueno conocer la situación viviéndola, pero algunas veces esto en, 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 en la ciencia se, se estudia mucho. Hay que coger una cierta distancia para ser capaz de distinguir las cosas. En ese sentido, yo creo que sí procedía el relevo en la delegación de gobierno, pero también esperaba un delegado de gobierno más separado del PSOE local. Uh -huh. eh, Concha Agustín, eh, ¿os ver, sorprende eh, haber leído esas sí, lo informaciones que, es que, que no son oficiales? Mmm, efectivamente, con toda la cautela que, que requiere ¿no? la, la información que todavía no ha sido oficial. Pues, hombre, a mí me sorprende una cosa. Eh, Ceuta realmente tiene unos problemas que son graves y que además repercuten de una manera importante en, en el resto de España y en Europa. Que hablamos de la frontera, de la inmigración, ya sin contar lo que hemos hablado de sanidad, educación y tal. ¿no? Entonces, eh, yo es que creo que, que tanto las propuestas del PSOE Ceutí como la, la confirmación o no por parte del Gobierno eh, están siempre en la misma línea de las personas. De mm, perfil bajo, es decir, personas que no vayan a molestar mucho, que no vayan a, a dar mm, una. Mm, a, no sé, de alguna forma contundente una respuesta en contra de, 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 la de, de lo que el gobierno decida o de lo que al gobierno le parezca bien, incluso en contra de los intereses de Ceuta. No quiero decir con esto que, que la nueva presidenta, no o sea, que la nueva delegada del gobierno tenga ese perfil bajo. También quiero decir una cosa, a mí me sorprende, eh, no sé, el bagaje, el bagaje político de, de esta persona, secretaria de organización del Presidenta segunda de la Asamblea. Eh, sí, bueno, recién casi, ¿no? Presidenta recién casi. Entonces... Sí, yo, perdón. Sí que yo creo que Ceuta, o sea, a ver, <laughs> sin desmerecer en absoluto a esta, a esta persona, eh, porque además es que la conozco hace tiempo, o sea que no, no es desmerecer, pero creo que el, que el, el empaque del, del cargo del, del presidente, de del delegado. delegado del gobierno en Ceuta pues requiere, no sé, a mi modo de ver, ¿eh? sin, insisto, sin, sin desmerecer la categoría política de, de Cristina, que, que bueno, que si es así, yo a, a priori la, la felicito y le deseo mucha suerte. Ese será uno de los asuntos de los que estemos pendientes mañana, a ver si hay novedades tras el Consejo de, de Ministros. Agustín. La es que eso es lo que a mí me produce la primera sorpresa. O el sea, anuncio prácticamente a bombo y platillo de que tenemos una nueva delegada cuando no se ha nombrado. ¿De que vamos a tener? Bueno, no te... que vamos a tener, es que ya lo da, vamos, les la prensa y eso está ya hecho. Vamos a ver, el Consejo de Ministros es mañana y como bien señalaba Enrique, eh, aquí en una hora pueden cambiar las cosas radicalmente. Segunda parte, una delegada, yo no la conozco personalmente, nunca hablé con ella, no he, no he tenido el placer de coincidir, pero. Eh, una delegada de Ceuta tiene sus ventajas y sus inconvenientes primera ventaja vale es la vicepresidenta primera ya lo fue la anterior legislatura estuvo también la vicepresidencia la segunda no ahora segunda sí y conoce en principio debe de conocer lo, los problemas de Ceuta lo que pasa es que yo veo que la figura de delegado de gobierno tiene que tener menos perfil político y más eh, un perfil de influencia con la, el gobierno central, porque al final es el representante del gobierno central aquí y Ceuta hay muchísimos problemas en los que no se están afrontando porque el anterior delegado ha sido plano absolutamente. Muy brevemente eh, y a modo prácticamente de, de titular, porque ya nos están pidiendo paso los compañeros, eh, pero sea quien sea, ¿cuáles creéis que son los principales retos que tiene que asumir el delegado del gobierno en, los, en las próximas fechas? Sea quien sea, José Antonio. Enrique lo ha puesto muy, muy evidente. La sanidad, la educación y la frontera, y por supuesto el orden público, son los retos fundamentales. ¿no? Yo lo que creo es que hay un poco de falta de experiencia administrativa, no hay una gran experiencia administrativa. Eh, si este nombramiento se confirma, pero de todas maneras, si lo han filtrado será porque se va a confirmar, no creo, no creo que, haya, que haya otra cuestión. Y luego sí vería bien. Eh, lo que habéis comentado, que el delegado del gobierno siempre tiene que tener una cierta lejanía sobre los problemas locales. Yo creo que eso, eso da más ecuanimidad en una ciudad tan pequeña como la nuestra y con, tantos, con tantas rencillas. Eh, eh, y creo que esa distancia hubiera sido buena, pero bueno, eh, habrá que darle una oportunidad y, y esperar al menos los 100 días. ¿no? Enrique, efectivamente, no. yo es que estoy por, por esa cierta distancia, por también un delegado del gobierno que también haya visto otras cosas. Es decir, eh, que no haya visto siempre lo mismo, que lo ven normal. Y luego eh, la facilidad de coger, porque el delegado del gobierno tiene que ser también alguien, digo delegado en el cargo, da igual que sea hombre o mujer, alguien que coja el teléfono y llame al director general de educación o al secretario de Estado de Educación y tal, y lo conozca pues hasta de tomar cafés con él. Aquí en Ceuta no, tiene que ser alguien que ha estado en Madrid, que no quiere decir que no sea de Ceuta, pero que haya desempeñado también cargos por ahí, que haya... ...viajado y cuando vuelves, vuelves con más experiencia... ...y sobre todo necesitas tener muy buenos contactos... ...porque muchas de las cosas que hablamos aquí... Eh, ...dependen algunas veces de un telefonazo a la persona adecuada. Uh -huh. ¿Estáis eh, de acuerdo? Claro, con... yo, yo, yo cuando me refería al bagaje político me refería a eso, al peso... ...no solo el peso que tiene en el PSOE, como secretaria de organización... ...sino al peso político, o sea, con qué fuerza... Eh, reivindica, pues necesitamos eh, tal cuestión, o, o en sanidad, o en, o en la frontera, o, o, o sea, no, no dejar las cosas que van pasando poco a poco y que, no se, y que no se solucionan. O sea, cuando tú tienes una fuerza, llamas, te atienden, te oyen, y las demandas, en, en algunos o muchos casos, esperemos, son, son atendidas. Cosa que yo, a priori, no sé, como dice José, habrá que darle tiempo, pero a priori no me parece que dé el perfil de ese tipo de fuerza política que necesitamos para, para solucionar los problemas de la ciudad. y en cuanto a lo que le espera los principales retos que tiene por delante en el, en el cargo, eh, la persona bueno, que, por, que, por que, una parte, que cumple... lo, que lo tiene fácil, lo tiene relativamente fácil porque sustituir al anterior va a ser muy sencillo. o sea ha pasado absolutamente plano. no sé buena persona, amable, como decía José antonio, sin ninguna duda. Pero es un hombre que realmente no podemos decir, mira qué ha hecho por Ceuta o qué ha conseguido para Ceuta, absolutamente nada. A poco que ella haga, lo, pues va a ser un exitazo. No me gustaría. Eh, los rumores, desde que salieron esa noticias, estaba habiendo rumores, muchas veces malintencionados, pero no me gustaría que se produjera uno de ellos, y es el cambalache de puertas giratorias que, se, que algunos artículos de prensa están resaltando. Por ejemplo. Por ejemplo. Ella pasa a ser delegada del gobierno, Juan Gutiérrez pasa a la vicepresidencia Segundera. con el sueldo correspondiente y el delegado pasa de jefe de gabinete o de otra cosa. Y eso sí que no me gustaría porque sería un principio muy, muy malo para una delegada que ya viene con una cierta mochila ¿eh? de problemas, como ha salido ya en prensa incluso nacional, del escándalo, que no sé cómo terminó, ¿eh? seguramente lo ha solucionado cuando la vivienda de de alquiler para jóvenes que si tenía no. derecho que si no tenía derecho, la colocación de su hermana como asesora en la vicepresidencia. Eso se, yo lo olvido directamente. Sí si tiene derecho a los 100 días, por supuesto, pero si entramos en ese cambalache, espero que no. Que parece pues, que sí. Bueno, yo espero que no. Yo estoy bien de la ciudad no. porque entonces el prestigio de esta señora se quedaría a ras de suelo. Y si no tienes prestigio y no tienes los contactos en Madrid correspondientes, pues entonces... No sería uno. Bueno, una, lo una. primero que tenemos que hacer es esperar al Consejo de Ministros mañana a ver si hay novedades. ¿Sí? Y una vez que haya sí, 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 noticias. Una hay sorpresa al final. Ya, eh, bueno, pues volveremos no, 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 no. a tocar este tema si queréis, aquí en, en la tertulia. José Antonio Alarcón, muchísimas gracias. Es que ha bien, corojalá, Enrique Habla, pues muchas gracias es que también. Es que Hablamos que esta semana sobre no se la jornada de estrategia en la UNED. Concha Bernet, muchísimas gracias. Y Agustín, muchísimas gracias. Quedan unos segundos para llegar a las once y media, no sé si nos vamos de nuevo al Palacio de la Asamblea. O vamos a recordar, vamos a volver a vivir los cinco goles eh, que bueno, se marcaban en el partido de ayer en Alicante entre el Intercity y el Ceuta, que terminaba con un... 3 a 2 en contra del conjunto blanco de JJ Romero... ...que volvía a dejarse puntos en el minuto 93... ...por tercera jornada consecutiva... ...en el club blanco o el conjunto blanco... ...recibía un gol en el tiempo añadido... Eh, ...y terminaba perdiendo por tres goles a dos... ...ante el Intercity de Alicante... ...un partido en el que... ...como les venimos contando... ...tras lograr empatar... ...y ponerse dos a dos... Después de empezar el partido perdiendo 2-0, pues eh, los, los, los blancos ayer de amarillo estuvieron muy cerca incluso de llevarse la victoria, sin embargo no pudo sentenciar y de nuevo lo pagó muy caro con gol en el 93 del eh, jugador local Emilio Sue. Pues esas son imágenes del encuentro de ayer en el que Ceuta perdía en Alicante por tres goles a dos. Nos pide paso Ana Villazán. Ella está en el Palacio de la Asamblea siguiendo muy de cerca todos los actos, eh, bueno, que se están desarrollando con motivo del eh, vigésimo sexto pleno escolar que ya, bueno, pues está previsto que empiece en estos momentos, en este, en, en, a esta hora a las once y media. Ana Villazán, cuéntanos muy buenas de nuevo. Bueno, pues faltan los protagonistas, los escolares que les han dado media hora de desayuno y aquí estamos aguardando a que lleguen a este pleno escolar vigésima sexta edición que tiene, como los anteriores, entre los variados objetivos el de sensibilizar a los jóvenes estudiantes sobre los derechos y deberes que tienen como ciudadanos, derechos y deberes que recoge la Constitución y que, por ejemplo, en su artículo 45 contempla aquel que habla del medio ambiente, el derecho que tenemos las personas, los ciudadanos españoles, a tener un medio ambiente adecuado para el desarrollo de de la persona y el deber también de conservarlo. Y es que este vigésimo sexto pleno escolar tiene mucho deber de verde de medio ambiente. Esa es la razón de que nos acompañen el biólogo de la empresa municipal Ovimasa, Javier Martínez, y Javier Galán, va de Javier, es la cosa, Susana, del Club Burbujas. Porque la estructura del pleno escolar en esta ocasión es distinta a lo que estamos acostumbrados. Otros años eh, se ha dado a los chavales un artículo para que en clase trabajaran sobre él, pero en esta ocasión eh, la, la sesión va a comenzar con una breve introducción. De estas son dos personas vinculadas al mundo del medio ambiente. ¿Con qué propósito, Javier Martínez? Bueno, tenemos asignado un pequeño tiempo de cinco minutos. Bueno, pues nos presentaremos y en mi caso, pues contaré de qué va nuestra labor y qué relación tiene con el tema de, de la actividad de hoy. Vamos, una, no da para mucho más y sobre todo estar disponible para las preguntas e inquietudes que puedan plantear los, los participantes. ¿Es poco tiempo? ¿Eh, ¿Para qué aprovechará el biólogo de Massa esos minutos? ¿Sobre qué centrará o intentará focalizar la atención de los chicos? Yo me voy a presentar, eh, voy a dar unas nociones de desarrollo sostenible, entendiendo que el desarrollo no es sinónimo de crecimiento y que la segunda parte del concepto, eh, sostenibilidad o sostenible, implica que hay límites. O sea, hay que compatibilizar una actividad, pero teniendo en cuenta que existen unos límites. Qué, qué, qué difícil resulta y qué, qué pena desligar esa, esos dos conceptos, crecimiento y desarrollo, que no son lo mismo ni muchísimo menos. Javier Galán, en su caso, cinco minutos también, entendemos de tiempo de intervención al inicio del pleno escolar, ¿qué aprovechará? ¿Para qué? Bueno, en mi caso, voy a intentar hacer una llamada de atención para que conozcan un poco las problemáticas, las fortalezas, las debilidades que tiene el litoral de la ciudad y, sobre todo, desde la perspectiva de un buceador, que es la que no ve un ciudadano de, de a pie, y bueno, y también vamos a contar algunas anécdotas y algunas experiencias que hemos tenido en nuestras limpiezas de fondo y en nuestro día a día. ¿Qué os, ¿Qué os parece a ambos una iniciativa como, como esta, que se brinde la, la opción de hablar de esta manera, además, eh, con, con chicos tan jóvenes de último curso de primaria, los dos primeros de secundaria, en, en un entorno como este, además, el, el Palacio Autonómico, el Salón de Plenos, por eso de que ellos también van a tener voz y capacidad de, de tomar la iniciativa sobre asuntos como, como el que hoy se trae a la, a la sesión de, de Plenos en Medio Ambiente. ¿Qué, ¿Qué reflexión merece? Hombre, es fundamental. Cuando a mí me lo ofrecieron, pues digo, bueno, tengo muchas tareas, pero merece la pena dedicarle un esfuerzo, porque bueno, eh, en sostenibilidad, en conservación del medio ambiente, en conservación del patrimonio natural, hablamos a futuro y ellos son el futuro. Hay que ayudarlos y que reclamen para ellos lo que, lo que se merecen, que es un futuro en condiciones y con uno, una naturaleza en, en buen estado de conservación. Javier, la misma pregunta. Cuando le llaman para pedirle que participe o para sugerírselo, ¿Entendemos que entendemos que le merece la pena porque está aquí. Sí, nosotros coincidimos ¿no? aquí con, con mi tocayo, Javier, y, y vamos a intentar eso, ¿no? De concienciarlo y que sepan de que son las generaciones venideras y son las que de ellos el futuro y, y todavía están a tiempo de, de corregir muchas problemáticas que tenemos nosotros en nuestro día a día. Pues muchísimas gracias a ambos están empezando a llegar los escolares diputados también por un día concejales, concejales por un día para iniciar esa vigésimo sexta edición de, del pleno escolar actividad de la guía educativa que se celebra aquí en el palacio de la asamblea con actividades que desde las 10 de la mañana han precedido a la sesión plenaria que en pocos minutos comenzará y que tiene entre otros de sus objetivos también pues que los chicos conozcan los mecanismos de representación y participación democrática que existen y y que conozcan también cómo funcionan. De eso se trata. Pues eh, muchísimas gracias, Ana. Seguimos en conexión. Nosotros ahora vamos a abrir nuestra consulta de los lunes, consultados. Y hoy en Consultados vamos a resolver dudas, cuestiones y consejos para compartir décimos de lotería y también para evitar hurtos, para evitar robos. Durante las Navidades. Y para ello tenemos con nosotros a Fernando Galindo, expertor de, de Policía del Departamento de Participación Ciudadana. Muy buenas, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Y también a Manuel Tobarola, que es inspector junto también del mismo departamento de la Policía Nacional. Muchísimas gracias. Muy buenos, gracias, días. buenos días. Muy buenos días. Y es que, eh, bueno, pues compartir decimos de Lotería de Navidad con familia, amigos y compañeros es una tradición arraigada en España durante estas fechas, pero ojo, que puede traer problemas. Efectivamente. ¿Cuáles son los principales Bueno, pues como somos de, trabajamos en Ceuta, es de, la, de una administración. No voy a decir de cuál. Sí. Para la publicidad. Tres. Pues, dígame. Sí, sí. Sí, traigo el décimo de, de aquí, de la participación de Ceuta. Para compartirlo con amigos, compañeros, lo primero es hacer una fotocopia. Uh -huh. En esa fotocopia tiene que venir mi DNI, mi nombre y mis apellidos. Y tan importante como eso es poner qué parte de participación tienes en este en este boleto con esa fotocopia. Uh -huh. La segunda parte es hacerlo a través de las tecnologías, el WhatsApp, el Facebook, que es hacer una foto, meterla en el WhatsApp y poner quién es el depositario, nombre, apellido, DNI y qué parte de ese de este de este boleto llevas en, de participación. Sí, o sea que eh, es importante poner el nombre del destinatario, poner los datos, no solamente la foto. Depositario. Soy yo. Yo te hago una fotocopia y en esa fotocopia te voy a poner mi nombre, apellido DNI y qué parte de participación llevas en este boleto del cual yo soy el depositario. Porque si no se hace eso, ¿qué puede ocurrir? Pues que tú puedes hacer una fotocopia y ya está. No vale para nada. ¿Quién es el depositario? ¿Qué parte de participación? ¿Es entero? ¿Es un décimo? ¿Es una décima parte? ¿Un 15%? ¿Un 20? ¿Un 30? ¿Un 40%? Nada. Nada. Puedes hacer una fotocopia, la tienes ahí, ya está. ¿Cómo, eh, ¿Cómo le dices al juez que tú tienes una participación? ¿Cómo le dices al juez de que yo te da una participación de este? No hay nada escrito, ni mm. firmado, ni nada. Claro, y por ejemplo, como en el caso nuestro, los compañeros de la tele, que somos, sí. somos varios, somos unos cuantos, y eh, compartimos, decimos sí. de, de lotería, ¿cómo deberíamos hacer? Hay, tres, hay dos formas de compartir. Eh, yo, por ejemplo, con mi familia, igual que vosotros, somos cinco hermanos y cada uno aporta un número de lotería. Entonces cualquiera que toque ya, ya vale. ¿Por qué? Porque el WhatsApp tiene un nombre, un apellido y un DNI. Entonces no, hay, no, hay, no habría complicación. Otra cosa es mandarlo a otro grupo en el que tú no estés. No viene ninguno, entonces no se sabe quién es ni por qué está. Porque el segundo problema, tan importante como este primero, de darte la fotocopia es ir a cobrarlo. Solo lo puede cobrar el que tenga el décimo. ¿Qué pasa? Yo tengo que recoger todas las fotocopias que yo os he entregado, uh -huh. llevarlo al banco y recordar el primero, segundo premio, como cuando es más de 40.000 euros, uh -huh. es la rebaja del 20%. De y fienda. si no, entonces, ¿qué hace el banco? Yo soy. Lo entrego, lo deposito y entrego las fotocopias de cada uno, con el nombre y apellido vuestro. Y el banco, ¿qué va a hacer? A mí no me va a dar el dinero, lo va a repartir en la proporción de las fotocopias que dicen el 10%, el 15%, el 40%, el 20%. Así es. Claro. Bueno, es, es la dificultad que tenemos todos. Uh -huh. Y otra cuestión que hay que tener en cuenta, sobre todo en estas fechas previas al Ajá. sorteo, es la adquisición de, sobre todo, en participaciones sí. que sean oficiales, que no sean fraudes. Evidentemente. Ahí es muy difícil saber realmente cuál es el fraude, porque te vuelvo a repetir, lo importante es quién es el depositario, cuáles son los datos del depositario y qué tipo de participación tengo. En ese número de lotería. El número de lotería, como sabéis, tienen 10, cada, cada listado tiene 10 eh, participaciones. Mm. No es lo mismo la participación 1 que la 3, que la 5, que la 8, que la 10. Entonces tiene que venir bien reflejado en esas participaciones mm. que nos entregan. ¿Es habitual que aquí en Ceuta haya problemas de este tipo, que se hayan vivido eh, problemas de este tipo a la hora de bueno, cobrar? Un Yo un llevo premio. poco tiempo, llevo poco tiempo y hasta el tiempo que llevo, dos años, todavía no he, no he oído nada de esto. Pero es importante recordar. Evidentemente, que, por supuesto. Que si vamos a compartir Lotería de Navidad, primero que se compre en sitios oficiales con el sello oficial de Lotería Nacional de, de Navidad y una vez que se comparte puede hacerse vía fotocopia, poniendo por detrás el nombre de estiratario, los participantes y el porcentaje. De, de, de participación de juego y si no, un WhatsApp con los mismos datos. Sí. Luego hay otra forma. Eh, también compramos eh, lotería. Yo tengo una app que se llama, tiene un nombre que se llama Lotero y compro un décimo. Sí. Ahí no habría problema porque ahí está registrado yo con mi nombre, apellido DNI y en esta app ya ellos tienen todos mis datos. Si toca el premio, yo lo cobraría porque en esta APP estoy registrado y ellos también. Uh -huh. Entonces, en este caso, en estas APP no hay problema. Y en el caso de que se detecte algún, alguna participación, alguna papeleta que sea sospechosa de fraude, automáticamente a la policía. Evidentemente, principalmente a la policía, uh -huh. por supuestísimo. Y bueno, también es una época en la que hay riesgo de, de, de hurtos, Manuel. ¿Cómo podríamos? ¿Cuáles serían los principales consejos para evitar hurtos, para evitar robos en Navidad? Bien, vamos a diferenciar eh, los consejos, vamos a hablar esta mañana aquí del concretamente los hurtos al descuido, porque la, eh, las sustracciones, digamos, es un campo muy amplio y los consejos van dirigidos a personas, usuarios de comercios, bares, locales, personas que pasean por la calle. Eh, con la intención de, de hacerles ver eh, la importancia de estar atento en todo momento. Estamos uh -huh. hablando de hurto al descuido. La parte principal aquí sería para evitar, que sería, no descuidarse, básicamente uh -huh. estar atento a qué, a los objetos que exportemos, al entorno, las personas que de alguna forma nos llaman la atención. Eh, ...Ceuta es una ciudad porque tiene mucho turismo, pero al fin y al cabo no estamos estamos viendo el entorno día a día, somos autóctonos la mayoría y eh, de repente hay alguna persona que, no, que digamos no nos cuadra, pues esa persona hay que estar un pelín más vigilante. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta con los objetos que portemos, los objetos que sean necesario llevar tendremos que llevarlos pero los objetos de valor que no sea necesario cuanto menos llevemos pues mejor uh -huh. y cuando suceda el hecho así pues minimizaremos los eh, las consecuencias. Ojo con los móviles. Sí. Ahora que en situación de aglomeración, bueno, pues eh, mm. es, 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 es de los robos más habituales en, en este tipo de situaciones. Eh. Los móviles han caído un poco en, en desuso por el tema del, de los robos. ¿Por qué? Porque los móviles pueden tener una trazabilidad más o menos inmediata. Son objetos de mucho valor, posiblemente el objeto de más valor que portemos en cada momento, pero sí es cierto que son eh, fáciles de, de bloquear, ¿vale? de seguir de rastrear, y entonces, de un tiempo a esta parte, pues se hubieran observando cierta mm. una caída en ese, ese tipo de o sea, no son el objeto principal. ¿Y de, cuáles son los objetos más eh, demandados, por decir de alguna manera, por los cacos? Bolso y dinero. Básicamente, evidentemente ya hablaríamos cuando hablamos si hablamos de crimen organizado, que no sería este caso, eh, porque sería un campo mucho más amplio, que a lo mejor eh, relojes de alto valor, con violencia, e intimidación, no estamos hablando de lo mismo. Aquí estamos hablando básicamente de descuido, de que vamos a somos usuarios de un comercio, eh, llevamos el bolso, llevamos la mochila a la espalda, llevamos la cartera, llevamos los objetos en la, fuera de nuestra vista, uh -huh. y eh, ese es el momento que aprovechan la, estas personas, que hay que decir que son personas perfectamente normales. Antes decía es importante, eh, digamos, entender la persona que no nos cuadra en el entorno, pero sí es cierto que no nos cuadrarán más por su actitud que por su forma de vestir. Claro. Que siempre esperamos ver el un perfil eh, de persona desarraigada sí, sí, sí. y no es así. Uh -huh. Son personas perfectamente normales, pero lo vamos a detectar por su actitud. Uh -huh. ¿Y qué actitud puede invitarnos? Pues un, una actitud vigilante, vigilante. Una actitud, una persona que va a entrar a comprar un comercio, pues mira ropa, pregunta, eh, se prueba una prenda y las personas que entran y están, pues siempre uh -huh. mirando a los demás, pues digamos que son el perfil de. De este tipo de autores. Pues, eh, Manuel Tobarola, muchísimas gracias eh, por esas recomendaciones, sobre todo estar atentos, evitar el descuido para evitar robos en estas fechas y también si van a compartir lotería con amigos o familiares, es importante que reciban una fotocopia con el nombre del depositario y el porcentaje que juegan, o si no, pues esta información a través de WhatsApp. Y ya de cara al 24, que es un año de celebración para la policía. Pues, Fernando. Sí, afortunadamente, cumplimos 200 años de nuestra inauguración. Y tanto la jefatura como la ciudad autónoma se están implicando mucho en todos los eventos que vamos a hacer. Durante todo el año, cada mes, vamos a hacer algún tipo conmemorativo. Nosotros en especial estamos preparando la carrera solidaria del 091. Aquí se va a hacer la primera vez que se va a hacer en Ceuta. ¿Y sería para cuándo? El 17 de febrero. Bueno, pues ya lo tenemos eh, en mente, lo ponemos en agenda, porque además la tele pública también va a colaborar con esos actos del bicentenario de la Policía pues Nacional. Así gracias. que, Fernando Galindo, Manuel Tobaruela, muchísimas gracias. Y si no a hablamos bien. antes, felices fiestas. Igualmente, muchas gracias, mi amable. Y vamos de nuevo al Palacio de la Asamblea, Salón de Plenos, puede ser, allí está el sexto Pleno Escolar. Ana Villaza, muy buenas de nuevo. En la antesala estamos, tienen ahora la palabra los animadores de Educador, seguimos en los preámbulos de esa vigésima sexta edición del Pleno Escolar. Hemos hablado de objetivos, de lo que han venido haciendo estos chicos desde las 10 de la mañana aquí en el Palacio de la Asamblea, pero todavía no hemos hablado ni con ellos ni con los docentes. Por eso lo vamos a hacer ahora con Paco Santisteban, que es profesor del Instituto de Educación Secundaria Camões. Paco, buenos días. ¿Qué significa esto para buenos los días. profesores? Bueno, nosotros es una actividad que siempre hacemos todos los años con motivo de la Constitución, el pleno escolar. Y, y la verdad que como también escogemos a los alumnos que vemos mejores para esta actividad, pues... Igual que ellos, también disfrutamos nosotros de, de este día. ¿no? Y aporta, es una manera de trabajar contenidos curriculares también de una forma diferente, fuera del aula. Sí, sí, sí. Aparte que los objetivos de desarrollo sostenible están en, en todos los planes de educación, en las nuevas leyes de educación. Una de las partes que viene de los objetivos de la educación es precisamente el trabajar estos objetivos de desarrollo sostenible en sus 32 puntos, la Agenda 2030, etcétera, etcétera. Lo hemos avanzado en la conexión anterior, que el pleno de hoy tiene mucho deber de verde, medio ambiente. Muchísimas gracias, a Paco. Los profesores sirven de filtro también para seleccionar a los estudiantes que participan por eh, un día en, en una sesión plenaria como la que va a empezar de forma inminente en el salón que tenemos aquí al lado. Y a mi lado están José y Evelyn muy nerviosos, porque uno no es diputado todos los días, ¿eh, José? No. <laughs> ¿Qué, habéis, ¿Qué habéis trabajado aquí? ¿Qué tenéis, Evelyn? Cuéntanos. Eh, pues aquí están la, la... Lo, los efectos del cambio climático en, en lo que puede pasar si no lo cuidamos en el futuro, en todo eso, cómo puede estar el planeta. ¿Cuánto, cuánto os preocupa este tema del medio ambiente, José? Mucho. Mucho, ¿verdad? Sí, mucho, mucho, mucho. ¿Y qué cosas se pueden hacer? Eh, habéis eh, ¿Os han explicado de qué cosas se pueden hacer desde un palacio como este en el que nos encontramos hoy para, para mejorar el mundo también medioambientalmente? el debate que vais a tener aquí ahora, ah, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Y ahí también hemos hablado de los graciales que se derriten, claro. que aprendemos a reciclar, que lo que nos están enseñando uh -huh. a reciclar y eso. Ahí y podemos, eh, aprender a, a convertir los residuos reciclables en juguetes, por ejemplo, hecho. Uh -huh. a reutilizar, ¿verdad? A reutilizar. Sí. Bueno, chicos, pues nos no vamos a entretener más porque os hemos sacado de la sesión que está a punto de comenzar y que lleváis tiempo ya trabajando en clase, ¿no? Sí, mucho pues que la disfrutéis y que disfrutéis también de la charla de Javier Martínez y Javier Galán, Susana que eran nuestros invitados anteriores que serán quienes a continuación tomen la palabra para hacer esa intervención que suscite el debate que suscite las preguntas de estos 25 escolares, los que nos han acompañado del colegio San Daniel, pero hay otros 23 de diferentes centros dentro lo que suscite las preguntas y el debate en torno a ese asunto que se ha elegido para esta vigésima sexta edición del pleno escolar, que es el medio ambiente. Uh -huh. Pues muy bien, muchísimas gracias Ana y también a José y a Evelyn. Que les vaya muy bien esa sesión plenaria porque, como bien dices, no se es diputado todos los días. Muchas gracias. 11 y 51, Raúl Llamas, Servicios Informativos. Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Qué, ¿qué tal? ¿Cómo ¿tú? estamos? ¿Bien? Muy bien. ¿Tú qué tal? Y bien, ¿eh? muy bien. De lunes. De lunes. Bueno, pues sácanos del horno las noticias que tiene la pública preparadas para este lunes, 11 de octubre. De, de, de diciembre, madre de diciembre. Mira, El puente. <laughs> bueno, es que las temperaturas parece que no estamos en diciembre. La verdad que sí, bueno, parece incluso, incluso de, 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 primavera. de primavera, mayo. Mm -hmm. uh -huh. Bueno, pues te cuento, hoy se ha retomado el juicio de Vicesa eh, después de prácticamente más de un mes eh, de juicio oral. Eh, se, se habla mucho de que hoy podría ser por fin el último día de esta macro causa, es el día en, en el que las partes tienen que poner sus conclusiones eh, definitivas ha empezado prácticamente una hora tarde, como su si, eh, suele ser habitual y como decimos, hoy podría ser el último día y ya dejarlo visto para sentencia una sentencia que se eh, conocería avanzado el año próximo eh, más cosas, Susana, en ¿no? otro orden de cosas y a modo de previsión, bueno, anunciar a los CUTs que esta tarde a las 6 se va a cumplir una de las tradiciones navideñas eh, de la ciudad y es ese precioso Belén subacuático que se suele instalar en el foso de las murallas reales a cargo del regimiento de Ingenieros Número 7 de Ceuta. Es una representación de un castillo que tiene dentro las figuras de la Natividad y que está escoltado por dos soldados del cuerpo, uno de 1802 y otro actual, para representar el pasado y el presente del cuerpo. Y también esta tarde un hecho importante del que os habéis hecho eco a lo largo del programa y es esa presentación en sociedad de esa nueva plataforma denominada Todos por una Sanidad de Digna. Se presenta... Eh, al público eh, a las 7 de la tarde de la Biblioteca del Morro eh, están a invitadas todas las asociaciones que quieran participar en esta iniciativa, una iniciativa que, bueno, que lo que pretende es eh, luchar eh, por una mejora de la sanidad de Ceutí... tanto en recursos... Eh, materiales como humanos y también esta tarde una cita importante sobre todo para esta casa para Radio Televisión Ceuta y es esa presentación por todo lo alto a las siete y media en el Teatro Auditorio del Rebellín del documental Memorias del Ferrocarril que es obra de nuestro compañero y amigo Gabriel León una obra magnífica como todo lo que hace nuestro compañero Gabriel les invitamos a asistir al auditorio y a las 10 y media eh, estrenamos el documental en nuestra emisión en TDT aquí en la Pública Susana Muy bien Raúl ¿Qué tal? Pues... ¿Te bien? Muy bien, muy corto. Eh, ¿Corto? Claro. Los puentes y las vacaciones siempre, siempre, siempre son, son, cortas. son cortas y si no, mal asunto. Pero bueno, lo, 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 lo malo de que te hayas ido de puente es que no has podido disfrutar de uno de tus grupos favoritos. Pues sí, lo sé. ¿Eh? El tributo a Héroe del Silencio, lo sé. Héroe de leyenda que volvía a triunfar una vez más en Ceuta, en esta ocasión, no sé si la cuarta o la quinta vez que viene, bueno pues para que puedas disfrutar un poquito te voy a poner estas imágenes para que veas cómo ha sido. Solamente un fragmento y te hagas una idea de cómo ha sido ese pedazo de show, ese pedazo de descarga de rock and roll <laughs> en La Habanera. ¿Vale, Raúl? Perfecto, te lo agradezco. Pues con eh, no, no, no. las imágenes, el sonido y el rock and roll de Héroe de Leyenda nos despedimos dándoles las gracias, como siempre, por acompañando, acompañarnos, deseándoles que pasen muy buena tarde y recordándoles que mañana de nuevo tenemos una cita a las 10, Héroe de Leyenda. Hasta mañana. <laughs>